¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.
Hola, buenos días, bienvenidos a la tercera sesión de este 51 Campeonato de España Junior Senior de Natación con Aletas. En breves momentos vamos a empezar. Vamos a empezar con la prueba 29, femenino 400 inversión junior. Hemos conectado antes, un poco antes de que los nadadores estén en las cámaras de salida. Hoy el timing también es igual que ayer. Vamos a estar aquí con las pruebas de la mañana hasta la una del mediodía y volveremos a conectar a las 5 hasta las 8. Las entregas de medalla las vamos a efectuar al finalizar la jornada de tarde, igual que ayer. Y esta mañana las pruebas que tenemos son 400 inversión, 800 superficie. Tenemos varias series de 800. También tenemos 200 vialeta. Muchas series de 200. Superficie y la sesión la vamos a terminar como la hemos empezado con 400 inversión masculino. Vemos a todos los árbitros, ustedes todavía en las pantallas no pueden verlo, pero los tenemos todos reunidos organizando sus lugares de trabajo para esta mañana, una jornada que parece que también va a ser con mucha calor. Por la mañana sufren los papás que están aquí en las gradas y por la tarde los nadadores. A ver si se gira un poquito de viento y nos ayuda a poder pasar mejor esta jornada. Bien, vemos como todos los árbitros empiezan a colocarse detrás de los polletes. Como decíamos antes, vamos a empezar con la prueba 29, femenino 400 inversión junior. Las chicas también han entrado. Es la serie 1 de 2 en la calle 2 Inés Carretero, Top 10 Alicante, calle 3 Irene Ruiz, Club Esportiu Mediterrani, calle 4 Leire Urbieta, San Juan, calle 5 Claudia García, Top 10 Alicante, y calle 6, Carla Nieva Balazón, Babel Alicante. El mejor tiempo lo trae Leire Urbieta, San Juan, con un tiempo de 4.32. Y le sigue Claudia García, del Club Top Ten Alicante, con un tiempo de 4.34. Atención, por favor, todo el mundo. Ayer se recibió una queja por las Ahora el compañero Fernando Crespo está avisando de que no podemos utilizar ni bombo ni ruidos en gas. Quedará Sí, tenemos que respetar el ruido. No sé si lo oyen. Todo el recinto está prohibido ruidos como el bombo. Y es importante que se respete. Pues nada, nos dan comienzo los compañeros. Fernando Crespo, este aplauso. Y venga,
Empezamos, ahí están las chicas ya preparadas. Control de botellas. Ahí están. Aquí sabemos que es importante la colocación de la botella, no puede bajar hacia abajo, sino siempre en posición mirando hacia arriba. Los brazos tampoco pueden estar exageradamente tiesos, tienen que estar con el movimiento, más flexibles. Ahí está, también es importante no bajar demasiado hacia abajo. Después tienen que ir subiendo. Si lo hacen gradualmente, no pasa nada. Pero si suben de golpe, pierden tiempo. Vamos a ver estas chicas el viraje, cómo lo hacen. La suerte de tener estas cámaras que vemos por debajo del agua, subacuáticas. Y nos ofrecen estas imágenes para poder corregir después los entrenamientos. Ahí están, van muy igualadas, son unos 400, todo puede pasar. Aquí el récord junior lo tiene Irati Lacunza con un tiempo de 3:25, que lo obtuvo en Barcelona el 7/7/2013. Irati es la reina de esta prueba del 400 inversión. También tiene el récord en senior con un tiempo de 3:02. Va girando Irene Ruiz con un tiempo de 2:09, le sigue Carla Nieva 2:11 y Claudia García. Irene va por delante en esta prueba, que empieza a despegarse de sus compañeras. Están en mitad de la prueba. Importante ir más rectas para que el deslice con la monoaleta y el nado no puedan perder esta frecuencia de patada, patada, patada. Otra vez el viraje. Ahora Irene y Leire han girado igual, 3:19. Leire tiene el movimiento mucho más rápido. La estrategia y la técnica que ayudan a poder resolver bien estos 400. Resultados intermedios de 3:52, 4:04, 4:01. Vamos a ver si estas chicas pueden bajar tiempo de los tiempos que han salido. Vemos que ya están preparadas y allí llega Irene Ruiz.
Leire Urbieta en primera posición, Irene Ruiz en segunda posición y Carla Nieva en tercera posición, cuarta Claudia García. Con un tiempo, el mejor tiempo de 4:26.60 de Leire Urbieta. Y ahora pasamos a la serie 2 de 2 en la calle 1, Alba Vélez, Club Natación Tafalla, calle 2, Isabel Lázaro, Cadas, calle 3, Cristina Fernández, Cadas, calle 4, Afra Pujol, Chaloc, calle 5, Ariadna Nieva Babel, calle 6, Claudia Martínez Babel, calle 7, Paula López, San Juan, y en la calle 8, Nora Quesada, Club Esportivo Mediterrani. Aquí a destacar la nadadora del Club Acuàtic Chaloc, Afra Pujol, que sale con un tiempo de 3:50 con diferencia de su compañera que le sigue, Ariadna Nieva, del Club Natación Babel Alicante, con un tiempo de 4:07. 4:14 también para Cristina Fernández Gaspar, del Club Natación Cadas. Aquí salen sus pantallas la lista de salida de estos 400 inversión junior. La serie del medallero está a punto de saltar al agua. Están preparadas ya en el pollete. Colocación, concentración. Ahí están. Una salida para todas ellas. Hoy las imágenes las vemos un poco más turbias de todo el día. También nos da el sol. Esto hace que haga este reflejo así como más ahumado. Pero igualmente se ve perfectamente estos giros de estas chicas. Ya vemos que se van desmarcando las tres primeras. Afra Pujol, primera posición, segunda Ariadna, tercera Claudia, con tiempos de 52, 53, 55. A ver si pueden bajar sus marcas. En la serie anterior sí, que compañeras como Leire, Irene y Claudia han podido bajar los segundos. Aquí también estamos rodando bien estos resultados intermedios. Sigue por delante Afra Pujol, 1:51, y pegada Ariadna Nieva, 1:55. Son las tres chicas que van por delante en esta prueba, Afra, Ariadna y Claudia. Están en mitad de la prueba.
aquí ya los últimos metros para estas chicas. Y aquí llega la primera nadadora, Afra Pujol, con un tiempo de 3:57.77. En segundo lugar, Ariadna Nieva, 4:05. Y en tercer lugar, Claudia Martínez, con un tiempo de 4:06. Aquí las compañeras de Ariadna aplaudiendo porque sufre una pequeña lesión, pero en esta prueba Ariadna tiene la plata, Afra oro y bronce para Claudia Martínez. Seguimos, prueba 30, 400 inversión senior. Serie 1 de 1 en la calle 1, Paula Galmés, Veloz, calle 2, Madi Goenaga y Garondo, calle 3, Nerea Valle, Club Esportivo Mediterrani, calle 4, Irati Lacunza y Garondo, calle 5, Lorena Echavarría, Tafalla, calle 6, Irati Basterra, Tafalla, calle 7, Marta Elías Calas y calle 8, Josune 10, Ordizia. Aquí sí que es serie 1 de 1. A destacar Irati Lacunza con un tiempo de 3:02.94. La reina del 400 inversión. Ella tiene el récord senior con un tiempo de 3:02, con el mismo que sale. Irati también la semana que viene se nos va hacia Colombia a disputar estos campeonatos. Se preparan, colocación de botella. Estas de 400 pesan, la verdad es que estas chicas tienen una agilidad, es impresionante. No es una prueba que los nadadores escojan para campeonatos así, porque no depende todo de ellos. Cuando llevas material y dependes de material, es importante poder que todo salga bien, ¿no? En conjunto. Muchos no se la juegan. Aquí Irati girando con un tiempo de 21. A Irati le sigue Lorena Echavarría del Tafalla. Nerea Valle Vallés, que de momento está en esta tercera posición. Qué bonito verlas nadar, Irati tiene una técnica en este giro espectacular. La frecuencia que tiene el nado. Esta serie sí que van todas un poco más separadas unas de las otras.
tiempos van a ser muy distintos. Irati ha girado con 1.54. Emma está a punto de llegar también, igual que Nerea. Lorena ha girado con 2.9. La nadadora del Grupo Esportivo Mediterrani está a punto también de llegar. Viraje, Nerea con 2.21. Fíjense la distancia que se llevan entre ellas, la primera, segunda y tercera posición. Es muy distinto un lado de cada una. Irati sigue con el mismo ritmo, la misma frecuencia, incluso diría que va más rápida. Bonitos giros. Y aquí llega Irati Lacunza con un tiempo de 3.06 en primera posición. Esta prueba cómodamente, como siempre, y aquí nos llega la segunda nadadora, Lorena Echavarría, con un tiempo de 3.32. Y vamos a ver esta tercera posición. Para Nerea Valle Vallés del Club Esportiu Mediterrani con un tiempo de 3.54.97. Ya tenía pegada. Ah, no, 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 sí, sí, lo decimos bien. Nerea Valle Vallés 3.54 y Mavi Goenaga en cuarta posición 4.03. Quinta posición para Paula Calmes 4.06. Y aquí llega la calle 7, donde quedan los últimos metros. Llega Irati Basterra con un tiempo de 4.28. Josume Bies 4.28.88. Y Marta sus últimos 50. Ahí va. Viraje. Seguiremos con la prueba 31 ahora cuando finalice esta chica, pero os voy comentando que empezamos los 800. Marta. Y vemos los resultados: Irati Lacunza, Lorena Echavarría, Nerea Valle. Estas son las chicas oro, plata y bronce. Seguimos con esta prueba 31, 800 superficie masculino junior. Serie 1 de 2 en la calle 3, Alex Casas, Club Esportiu Mediterrani, calle 4, Cristian Ivanov, Babel, calle 5, Benjamín Sandoval, top 10 Alicante, y calle 6, Marcos Núñez, Cadas. El récord de junior es de Luis López Cárcel en Belgrado, el año 2015, con un tiempo de 6.50.44. Aquí el mejor tiempo sale con un tiempo de 9.17 de Cristian Ivanov del Club Natación Babel Alicante. Os recuerdo que esta serie son los chicos junior.
Nos dicen que de esta serie que acabamos de nadar, la chica de la calle 8 del 400, inversión senior, en este caso Josune Díaz, ha sido descalificada. Están preparando los chicos para estos 800 superficie, una prueba de unos 9 minutos, 9 y medio. También es de las largas. Bien las placas, por eso este tiempo de descanso. Vemos que los chicos todavía no se han subido en el pollete. Se están preparando ahora sí. El árbitro principal se coloca. Está avisando a los chicos ya que empiecen a subir al pollete. Pitido de preparación. Y ahí están, vemos estos 800 superficie, el nadador de la calle 4 ha apostado para hacerla con la modalidad de bici. Y está permitido, ¿eh? Recordamos que Cristian Ivanov sale con el mejor tiempo de 9.17, este nadador del Club Natación Babel Alicante. Y le sigue Benjamín Sandoval del Club Natación Top Ten. Yeah.
ver, aquí Cristian Ivanov, que lidera la prueba. Un tiempo de 3:17 y le sigue Marcos Núñez con un tiempo de 3:24. Ya está llegando Alex Casas. Ahí está, 3:34. Nota que es la primera hora de la mañana, está la piscina como muy tranquila, todos los chicos están, bueno, relajados con los nervios medio controlados, pero se nota que hay tranquilidad. Se van despertando poco a poco. Por la mitad de esta prueba. Resultados intermedios de 6:29, 6:30. Marcos ha girado con un tiempo de 6:26. Les recuerdo que el récord está en 6:50:44 de Luis López Carce. En Belgrado, este nadador tuvo este récord en Belgrado, el 6/7/2015. Cristian Ivanov en primera posición. Le sigue Marcos Núñez y Alex Casas.
Vamos a ver si pueden bajar sus marcas personales. Último sprint para Cristian Ivanov, que salía con un tiempo de 9.17 y ha dejado un tiempo de 8.45, igual que Marcos Núñez en segunda posición. Vamos a ver qué tiempo queda a Marcos. Está a punto de llegar. Marcos salía con un tiempo de 9.40. Ahí llega ya. Ahí está Marcos, 9.20. También ha bajado su tiempo. Falta, queda Alex. Alex Casas, del Club Esportiu Mediterrani, que también está a punto de terminar esta serie de 800 superficie. Alex con un tiempo de 9.56. Seguimos con la serie 2 de 2. En este caso, en la calle 1 está León Vicente, Top Ten Alicante, calle 2 Xavier López San Juan, calle 3 Mario Rojas Cadas, calle 4 Rafael Todorov y más, calle 5 Marcos José Madrid Hospitalet, calle 6 Aitor Carnés Tafalla, calle 7 Xavier Zufiaurri Falla y en la calle 8 Iván Paradinas, Club Natación Alicante, Babel Alicante. Mejor tiempo Rafael Todorov de IMAS con un tiempo de 7.21.90. Le sigue Marcos José Madrid, el nadador del Club Natación Hospitalet, con un tiempo de 7.24, y Mario Rojas Cadas también con un tiempo de 7.26. Vienen sus pantallas la lista de salida. Ya está el árbitro a punto de silbar el pitido. Ahí está, colocación en los polletes y preparados para dar la salida. Esta es la serie del medallero. Vamos a ver cómo van estos 800 superficie. Serie 2 de 2, la categoría junior. Importante hacer estos virajes correctamente. Muchas veces hay nadadores que gracias al viraje pueden avanzar mucho más rápido y otros pierden la velocidad si este giro no es correcto, ¿eh? En unos 800 es normal que las apneas se hagan más cortas. Algunos de ellos sí que aguantan línea de 15, pero justo salen antes. Rafael Todorov liderando estos 800 con un tiempo de 1.16 y Marcos José Madrid, nadador del Club Natació Hospitalet, 1.18. Son chicos del año 2007, 2008... 2005 y 2006.
Sigue Rafael Todorov por delante. Marcos José Madrid y Mario Rojas están liderando esta prueba. Estos 800 en esta serie, me estoy fijando que no todos ellos llevan el fast puesto, ¿eh? Muchos han salido con el slip normal. Oímos los pitidos que van marcando el ritmo del nado de estos nadadores. Que Rafael Todorov 404, Marcos José Madrid 410, y 418 Mario Rojas. Empiezan a despegarse unos de otros. Estas primeras tres posiciones van cómodos, pero con distancia uno del otro. Nadador, el encaje necesitado, relajarlo, que decíamos antes, este encaje es muy importante, que sea más ligera esta prueba. Si se te van cargando los brazos, como decía el compañero Paul Vallés, tienes que tirar de cabeza. Resultados intermedios de 5-0-1. Rafael Todorov, este nadador de IMAS. Vamos a ver si puede bajar su tiempo. Ha salido con un tiempo de 7'21 y Marcos José del Club Natación Hospitalet 7'24. Aquí los compañeros ya marcando los últimos 150 metros de esta prueba. Han marcado a Rafael y a Marcos José. Y ahora ya a punto también de marcar a Mario Rojas. Terminar esta prueba, los 800 superficie, y pasaremos a los 800 superficie masculino senior. Aquí los entrenadores animando. Cómo van más deprisa, no sé si lo ven desde sus pantallas, la velocidad, el sprint final que está haciendo Rafael Todorov.
impresionante. Todavía tenía fuerzas después de estos 800. Y bien, baja su marca. 7-18 para Rafael Todorov. Y aquí llega Marcos José Madrid. 7-29. En segunda posición, este nadador del Club Natació Hospitalet. Y en tercera posición, Mario Rojas, con un tiempo de 7.39. Fíjense las distancias de estos tres primeros. Rafael Todorov, 7.18, 7.29 para Marcos José Madrid. Y Mario Rojas, 7.39. Cómodamente los tres han ido toda esta prueba liderándola. Aquí van llegando sus compañeros. Aitor Carnés, 8.04. En cuarta posición hemos dicho Aitor Carnés, Javier López de Rey, 8.25, León Vicente, 8.29. Y aquí llega Iván Paradinas. Le quedan los compañeros, le van a marcar estos últimos 150. Vamos a ver si ya lo han marcado. Igual ya lo han marcado, No he estado atenta. Sí, ya lo han marcado. Aquí ha llegado ahora Xavier Zufiaurri con un tiempo de 9.00. Y aquí llega Iván Paradinas con un tiempo de 9.57. Cambiamos, pasamos a la prueba 32, 800 superficie masculino senior, serie 1 de 2, en la calle 2, Lucas Vega, Club Natación Tizona, calle 3, Juan Muñoz, Club Esportiu Mediterrani, calle 4, Vadim Kozelev, San Juan, calle 5, Miguel Ángel Chavarría Caras, y en la calle 6, Jorge Núñez. Top 10 Alicante. Aquí ven en sus pantallas la lista de salida. Tenemos bajas, Lucas del carril 2, Club Natación Tizona, no va a realizar esta prueba. Ya se están preparando en los polletes, árbitro preparado, esperando que salgan estos nadadores. Les cuesta un poco quitarse la mono aleta. Los compañeros los ayudan para agilizar que puedan salir de esta zona. Les piden silencio para poder dar la salida de estos primeros 800 senior, serie 1 de 2. Están preparados. Pitido de colocación. Le ayudan a la calle 6 hasta levantarse. Como ayer les comentaba, estos polletos están en pendiente y preocupa a veces de no caerte hacia adelante, tienes que aguantar muy bien esta estabilidad. Y salida para todos. Aquí empiezan estos 800.
chava. Aquí van estos chicos, Miguel Ángel Chavarría va por delante en esta prueba con un tiempo de 2.45, Vadim Kozelev, segunda posición, 2.49. También se van despegando mucho de sus compañeros, fíjense qué cómodo que está yendo y qué velocidad, para ser unos 800 lleva un buen ritmo. Este nadador, Miguel Ángel Chavarría, Cadas. Lleva una velocidad para salir unos 800. Muy buena. Que lo está haciendo este nadador, Miguel Ángel Chavarría. Vadim Kozelev también está haciendo unos buenos 800. Este nadador del San Juan del año 99. Aquí ya empieza a hacer calor, la verdad es que ahora ya nos da el sol, estamos debajo del toldo, pero el bochorno que nos da empieza ya a notarse. Tiempo para Vadim Kozelev, que de nadador del San Juan, que ha salido con un tiempo de 7.38. Y le seguía Miguel Ángel Chavarría Cadas con un tiempo de 8.07. Miguel Ángel Chavarría, primera posición. Una velocidad de nado que es muy rápido. Si puede mantener este ritmo, vamos a ver qué pasa. Calle 5, Manuel Mejera, Servicio. Calle 2, Manuel Mejera.
están a punto de terminar estos 800 superficie, prueba 32 de la serie 1. Los compañeros ya están preparados aquí con la mono aleta para marcar. El compañero ha llegado ya. Vadim Kozelev con un tiempo de 7.34. El sprint final, este sprint de Vadim Kozelev, ha hecho que se poniera en primera posición Vadim Kozelev, 7.34. Segunda posición para Miguel Ángel, 7.39. Miguel Ángel Chavarría. Pero felicitar a estos chicos por el ritmo del nado en el que han salido. Y aquí llega Jorge Muñoz. Jorge Muñoz en tercera posición con un tiempo de 8.26. También a punto de llegar Juan Muñoz. Ahí está, 8.43 para Juan Muñoz. Y pasamos a serie 2 de 2. Última serie de estos 800, superficie masculino senior. En la calle 1, Borja Martínez, Club Natación Babel. En la calle 2, Álvaro Marcos, Top Ten Alicante. En la calle 3, Fernando Garrote, Club Natación Morelia. En la calle 4, Carlos Rivera, Club Esportiu Mediterrani. Calle 5, Óscar Portero, Club Natación Babel. En la calle 6, Joaquín Espinosa, Top Ten Alicante. Calle 7, Manuel Alonso Varas, Ordicia. Y en la calle 8, John Hernández, del Club Natación San Juan. Mejor tiempo, Carlos Rivera, Club Esportiu Mediterrani, con un tiempo de 6.48. Y el récord de España es de Carlos Rivera, con un tiempo de 6.46, que lo obtuvo en la piscina de Lloret, en Lloret de Mar, el mayo del 2021. Aquí van ya los primeros 50. Carlos Rivera, Casalín, primer lugar. Van muy igualados. Un momento. Compañeros animando a estos nadadores. Esta es la serie del medallero. Carlos Rivera, primera posición, segunda posición, Óscar Portero y Fernando Garrote. Aquí los tres primeros que ya empiezan a despegarse de los compañeros. Detrás de Carlos, Óscar y Fernando, ahí están.
Y cerca, cerca, cerca está Joaquín Espinosa, que también cada vez se va acercando más a estos tres primeros. Carlos 301, Oscar 304, Fernando Garrote 305, Joaquín 308. Carlos Rivera 4'22, 4'28 Oscar. Carlos empieza ya a cambiar el ritmo, sacarles más distancia a Oscar y a Fernando. Queda mucha prueba por delante. Sigue Carlos por delante con este tiempo de 6-11, 6-11-15. Va a ser reñida esta segunda posición. Ahí va Carlos. Calle 7 ya también sus últimos 150, los compañeros ya lo han marcado. Aquí animando, no sé si lo oyen de fondo. Qué reñida esta segunda y tercera posición. Fíjense, fíjense. Llega Carlos Rivera, 7-0-4.
segunda posición para Fernando Garrote y tercera posición para Joaquín Espinosa. Sorprendente el sprint que han hecho estos chicos para finalizar estos 800. Muchas felicidades. Primera posición, Carlos Rivera. Segunda posición, Fernando Garrote. Y tercera posición para Joaquín Espinosa. Terminando los compañeros sus últimos metros. En cuarta posición, Oscar Portero con este tiempo de 7:10. Acaba de finalizar la prueba Borja Martínez y Álvaro Marcos con tiempos de 7:40, 7:46. También llega John Hernández, 7:55. Queda un nadador para finalizar. Está a punto de llegar Manuel Alonso. La siguiente prueba será prueba 33, femenino 800 superficie junior. Aquí llegando Manuel Alonso Varas. Aquí está Manuel con un tiempo de 8:32. Y aquí vienen sus pantallas los resultados de estos 800 metros superficie masculino. Pasamos prueba 33, 800 superficie femenino junior. En la serie 1 de 2, en la calle 2, Mayer Estala, Aramendia Ordizia, calle 3, Izadi Villalobos, San Juan, calle 4, Aitana Pérez, Babel, calle 5, Inés Carretero, top 10 Alicante, calle 6, Claudia García, top 10 Alicante, y en la calle 7, Leire Flamarique, Club Natación Tafalla. Aquí en sus pantallas ahora salen los resultados y ya tenemos la lista de salida que acabo de cantar. Mejor tiempo de salida es para Aitana Pérez del Club Natación Babel Alicante con 9:16:22. Le sigue Inés Carretero del Club Natación Top 10 Alicante, 9:23. Aquí el récord lo tiene Patricia Andrés Lorente en agosto del 2019. Patricia hizo un tiempo 7:25:94. Vamos a ver, estas chicas ya están preparadas. Posición para la salida. Colocación, tienen su tiempo. Preparadas y venga, primeros 800 femenino junior. Aquí a mi lado tengo a Irati Zubiarrute, nadadora del Tafalla, récord de España de estos 400 vialetas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Bien. Sí, sí, todo muy bien. De momento eso, la competición muy bien, el campeonato está yendo mejor de lo que me esperaba muy y bien. Muy contenta. ¿De qué año eres? Del 2005. Muy bien, muy bien. ¿Qué pruebas quedan para nadar ahora? ¿Qué te falta? Esta mañana nado el 200 vialetas, uh-huh. A la tarde el 100 vialetas y el relevo. ¿Es lo que más te gusta, vialeta? ¿O monoaleta también la practicas? También la practico y me gusta también, pero últimamente me he centrado más en las vialetas, uh-huh. Y de momento parece que voy a seguir por ese camino. ¿Te preparas siempre las pruebas o no? ¿Haces en general entrenamientos no específicos de vialeta? Sí, me las suelo preparar siempre, sobre todo para competiciones como los campeonatos de España o hace una semana el europeo, unas semanas. Sí, suelo prepararme las pruebas que vayan a dar en la competición, pues las preparo entrenando. ¿Te fuiste al europeo? Sí. ¿Estuviste con Laura Lauche? Sí, qué bien. Con Laura. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy guay. Fue una experiencia, pues eso, vas allí, ves a todo el mundo, gente que es una pasada, y además también hicimos allí un récord de relevo, o sea que al final salió todo muy bien y muy contenta, la verdad. La experiencia, el tiempo, los tiempos que tuviste en el europeo, ¿contenta? Sí, muy contenta, muy contenta. En el 200 también pude batir el récord de los 200 vialetas. Felicidades. Y muy contenta. Caray, también, caray. Sí. Buen año, ¿no? Sí, un buen joven año. Estás a tope. Sí, aprovechar el último año de junior. Ajá, muy bien, muy sí. bien. Y senior,
siempre los nadadores nos dicen cuando los entrevistamos que senior ya es otra categoría, es más difícil. Sí, eso es, ¿no? Por eso. Es mucho más ancho, hay muchos más sí, nadadores. Sí, es mucho más difícil, te encuentras con gente, pues eso, mucho más mayor, que tiene mucha más experiencia que tú. Y bueno, todo no sé, es aprender y también con ganas. Muy bien, felicidades. Gracias. Sí, me encantaría que te quedaras un poco así, me ayudas con las técnicas, ¿cómo harías tú unos 800? Pues la verdad es que yo en un 800 superficie mucho no te puedo ayudar, pero bueno. ¿Pero lo has hecho? ¿Lo has sí, lo he hecho, lo he ¿sí? hecho. Esta ¿tienes? Temporada sí, lo he hecho. Muy bien, ¿te gusta probar otras? Sí, en Navarra también, como hacemos juegos deportivos, ajá, que son unas competiciones que, bueno, nadas al final todos, en todas las pruebas que hay. Entonces, pues al final vas puntuando en cada prueba y acaba ganando el nadador más completo, digamos. Muy bien. Aquí en Cataluña esto también lo hacemos, sí. Este año, creo que si no me equivoco, la nadadora completa fue Laia Bufill del Club Aquàtic Xaloc y Eric Pedrero de la categoría junior y senior. Diría que fue, sí, seguro, Laia Rocher y Pau Padial. Los 200 vialetas los tienes más tarde, ¿no? Después de... Sí, después de los 800. Luego 200 de chicos y yo luego. Sí, 200 vialetas. Es que los 800 se nos hacen largos. A todos. A todos. Y a ellos más. Sí, ¿no? ¿Tienes algún compañero ahora que sí, esté mira, ahora mismo, la de la calle 7. Ajá. Leire. ¿Leire? Sí, es de Tafalla, es mi amiga. Muy bien. Ahí está. La animamos desde aquí. Sí. Aquí vemos que Inés Carretero, segunda posición, tercera Claudia. Es duro, yo creo que mentalmente tienes que estar muy preparado para hacer este tipo de pruebas tan largas, ¿no? Y mucha resistencia, muchos metros detrás, ¿no? Antes es de complicado, tirarse. Tienes mucho tiempo para pensar y es difícil no venirte abajo, porque igual para los 200, 300 metros ya te empiezas a notar las piernas cansadas y tienes que seguir en el mismo ritmo. Entonces mentalmente es una prueba que cuesta mucho. ¿Y los brazos? Los brazos, si desde pequeño coges bien la técnica y sabes encajarte bien, no suele haber problema, pero claro, es un 800, es muy largo. Yo, por ejemplo, que nado vialetas, no puedo hacer un 800 encajada perfectamente durante toda la prueba, pero aquí hay gente que lo puede hacer. Es que ayer nos comentaba también un compañero nadador que decía que él, a veces la palabra decía pinchar las piernas, ¿no? Sí, cuando ya lo has dado todo y que luego la cabeza es la que tira. Sí. La fuerza mental. ¿En vuestro club hacéis trabajo psicológico y nutrición o no? En nuestro club no, pero desde la Federación de Navarra también tenemos un programa de rendimiento en el que hacemos sesiones de psicología grupales y sí, solemos hacer psicología, sí. Muy bien. Esto os ayuda, sí, ¿no? Mucho, la motivación es una parte muy importante. Sí, no se suele hablar mucho, pero la verdad que la cabeza es una parte muy importante. O sea, si falla la cabeza, falla todo. Trabajar la presión, porque entiendo, ¿no? Que cuando, en este caso, ¿no? Tú que eres ya final del junior, la presión que te pone estar en unos campeonatos así. Sí, bueno, la verdad que ya venía a disfrutar. O sea, yo ya... La actitud ya era... Sí, estaba muy contenta ya con todo lo que había hecho durante la temporada y era disfrutar. Pero sí, la verdad que... Es complicado, no sé. Tienes que darlo todo. Hay gente como que espera cosas de ti que igual luego... Pero bueno, al final se lleva bien y ya está. Todo es aprender. Muy bien. Ahí están estas chicas. A ver si ahora nos salen. Casi ya por la mitad. Algunas van perdiendo el ritmo, ¿eh? Sí, sí. ¿Estos pitidos los oís desde el agua? Yo no. Porque se oyen muchos pitidos. Ya. Distinguir que es el tuyo también tiene que ser difícil, ¿o lo conoces, el silbido del entrenador? No, eso sí, eso se conoce. ¿Sí? Yo. Bueno, ahora no, porque eso, vas con la cabeza debajo del agua, pero en clásica, cuando nada sin aletas y sin tubo, yo sí que lo escucho y distingo, la verdad. ¿Practicas clásica? Sí, en Tafalla hacemos clásica también. Muy bien. Bueno, irás a por estos 200 vialetas, ¿no? Sí, bueno, tampoco tengo muchas expectativas porque ayer ya fue un día largo, pero bueno. El domingo es más duro, ¿verdad? Sí, la calor, sí. El cansancio, ¿no? Se va notando ya, pero bueno, a darlo todo, a ver qué sale. Sí, seguro que sale bien. Mira, Leire,
tu compañera, sí. Sexta posición con un tiempo de 6:53. Yo siempre digo que si bajan tiempo ya es un premio. Sí. ¿No? Poder bajar la marca. Es a lo que vas al final. Sí. Entrenas para eso, para superarte a ti. Uh-huh. Luego ya de ahí todo lo que pueda venir, pues bienvenido sea, pero el objetivo es ese. ¿Habías nadado ya en esta piscina? Sí, hace 3 años estuve en el campeonato junior senior de España. ¿Antes sí. del COVID? Sí, antes del COVID justo. ¿En Tafalla pudisteis entrenar? Pues tuvimos que subir a, bueno, para el europeo, yo y otra, bueno, Aroa Gómez, que van a dar ahora en la siguiente serie. Ajá. Vino también conmigo al europeo y con Laura y así. Y tuvimos que subir a Pamplona a entrenar porque en Tafalla no hay piscina de 50 metros. Caray. Entonces se nota, la gente que no ha podido entrenar en piscina de 50 de mi equipo, pues luego llega aquí y... Es larga, sí, el viraje, ¿no? El empuje que tienes con sí. el viraje se nota, ¿verdad? Se nota mucho. Bueno, ya veo que está encantando la otra serie, pero nos esperamos que terminen todas para poder dar la clasificación final antes de cantar la siguiente. Es la serie buena, la siguiente, ¿eh? Sí. Aquí ha llegado Mayer Estala, esta nadadora de Ordizia. No, todavía no, ha sido el toque, sí, el pase. Esto confunde a veces porque fíjate que nos queda en negro una parte. Ya veo. No sé. Esto solo os pasa por la mañana. Por la tarde ya os da el sol a vosotros, ¿eh? No sé, ya. Ayer por la tarde os veía todos sí. hidratándoos. Y se hace mucho calor. Aparte hemos cogido un fin de semana de ola de calor. Se nota. Sí. ¿Tomáis bebidas energéticas? Yo no, yo agua y ya está. Es que ayer nos comentaba algún compañero que baja, depende de la prueba que haces, te baja, sí que te da el subidón, pero luego el azúcar baja y tenemos estos mareos. Eso no tengo ni idea, la verdad. Yo bebo mejor, agua y mejor. Ya está. Agua, agua, piernas y brazos. Y aquí llegan Mayer Estala con un tiempo de 9:00. Tercera posición para Inés Carretero, 9:31. Aitana Pérez, 9:32. En segundo lugar, Claudia García Brutons, 9:26. Aquí van llegando todas. Javi Villalobos. Y a punto de llegar Leire. Leire Flamarique. Compañera de Irati. Aquí ha llegado con un tiempo de 10:05. Y ven los resultados y seguimos con la serie 2 de 2 en la calle 1, Daniela Nieva, Babel Alicante, calle 2, Mariola Portero, Babel Alicante, calle 3, Cristina Naval, San Juan, calle 4, Dana Sofía, Monkey Fins, calle 5, Aroa Gómez, Tafalla, calle 6, Nora Reyes, Club Esportiu Mediterrani, calle 7, André Alonso, Morelia y calle 8, Nora Quesada, Club Esportiu Mediterrani. Estas son las chicas que pueden obtener medalla en esta prueba de 800 superficie. ¿Conoces a Aroa? ¿Conoces sí. a alguien más de otros equipos aquí? Sí, a Cris, a Cristina Naval, que también es compañera mía de la selección de Navarra. Uh-huh. Vale, que también es mi amiga. Y bueno, el año pasado fuimos juntas también a Italia, al Mundial Junior. Bueno, y sí, a las demás, de vista a todas. Bueno, Nora del Mediterráneo. Claro. La de la calle 4 también, que la sé porque es muy buena. Sí, Dana Sofía, ¿eh? Sí. Esta chica de Mallorca, del Monkey Fins. Sí, sí, sí. Conocer de vista a todas. Bueno, es lo bueno que tiene, ¿no? Si nos sí. vamos encontrando durante el año, al final llega siendo una pequeña gran familia. Sí, bueno. Y todavía nos quedarán los últimos 800 de las chicas senior. Aquí el mejor tiempo tiene Dana Sofía. Y le sigue Aroa con un tiempo de 7:40. A ver, ¿qué tal? Por aquí yo siempre pienso que hasta los 200 metros no ves, ¿no? Quién se va despegando,
Mantener el ritmo no es fácil, ¿eh? No, además cada uno lleva su estrategia. Al ser una prueba tan larga, hay gente que sale a pinchar, que sale muy rápida y luego pues a llegar como llegue. Otros que intentan empezar un poco más lento y mantener el mismo ritmo durante toda la prueba. Pues cada uno va a lo que puede, a su estrategia, a lo que le sirve. Y claro, tú la de al lado no sabes lo que está haciendo. Claro. Entonces igual te parece que te está adelantando por muchísimo, pero luego también pincha. Entonces es una prueba que psicológicamente, eso, lo que hemos hablado, tienes que ir muy a lo tuyo y con cabeza. Y no guiarte por las demás. Eso es, porque no sabes lo que van a hacer. ¿Cuántos días entrenas a la semana? Pues depende para qué. Durante el curso 5 días y ahora para el europeo 6. Muy bien. ¿Hacéis físico también, gimnasio o no? ¿Haces más agua? La verdad que este año poco. He hecho todo agua y ya está. Muy bien. ¿Y tu entrenador se llama? Xavi Calvo. Bueno, un saludo, ¿no? Sí, un saludo, ahí están. Y a Carol también, a los dos. Sí, joe. Buen trabajo. Sí, muy bueno. La verdad que de entrenadores no nos podemos quejar. No llega a ser por ellos y vamos. Qué bien. Sí. Bueno, aquí vemos que Dana y Aroa van pegadas, ¿eh? Están girando con el mismo tiempo, 1.50, nada. Es que es nada. Van pegadas y van bien, de momento. Sí, ¿no? El ritmo. Lo que pasa es que Dana tiene esta estrategia que después despega como muy rápida. Sí, bueno, es capaz de mantener el ritmo con el que empieza. Sí. Aroa seguramente pinchará más. No lo sé, pero no se sabe, pero... Y en estas pruebas también me he fijado que el viraje también les gana, ¿eh? Si no giras correctamente, sí, se te va como la monoaleta y el tiempo que pierdes para volver a colocarte. Sí, el viraje y la apnea hacen mucho. En estas pruebas no suelen hacerlas, ¿eh? De 15 me he fijado. Sí, porque al final es una prueba tan larga que tampoco hay mucha diferencia. Pero en las pruebas cortas luego sí que la apnea suele marcar la diferencia. Por debajo del agua vas más rápido que por la superficie. ¿Eres de las que hace? No. Las apneas. Soy de las que lo intenta. Es difícil, ¿eh? Porque pocos nadadores. Sí, sí. Consiguen. A mí la verdad que me cuesta. A mí me gusta mucho cuando hacéis estas cortas de 50 y más en piscinas de 50, ¿no? Que ves la que ya está encima de la superficie y de golpe te sale una por debajo y adelanta. Sí. Sí. Es motivación y adrenalina a tope. Van aguantando, ¿eh? Las dos. Sí, sí. Tirando al mismo ritmo. Ahora no le va a dejar que se espere tan fácil. Esto está muy bien. A ver si lo aguanta. Y en la segunda posición también estará reñida, porque veo que dos compañeras también van muy pegadas. Sí, la tercera posición, ¿no? Nora Reyes, Nora y Cristina Naval. Sí. También grandes nadadoras las dos. Sí, sí. Nora Reyes también ha hecho una muy buena temporada. Cristina Naval la desconozco más, Nora, porque es de aquí, es catalana. Y... Sí, Cris esta temporada igual no ha sido su mejor, pero es una máquina también. Está cuando se pone, vamos. También es junior. A ver quién la pilla. De último año, sí. Cristina Naval. ¿Es de largas, Cristina? Sí. Sí, ¿no? Bueno, su prueba de hecho es el 1500. Ayer la hizo, ¿verdad? Sí. ¿Y bien? Sí. No me acuerdo. ¿Sí? Segunda. Sí, muy bien, segunda. Muy bien. Fíjate ella. Sí. Como Dana. Se está yendo ya. Está como cambiando el ritmo. Es brutal la facilidad que tiene de nado. Sí. Puede parecer aquí que ella es la que aumenta el ritmo, pero suele ser más que las demás. No. Bajan. Sí. Bajan el ritmo. No lo sé, no estoy viendo parciales, pero... Buena observación, ¿eh? Pueden ser las dos cosas también a la vez, ¿eh? Vale. Ahí está Dana, 4.44. Sí, es una pasada esta chica. Bueno, 4.48 Aroa. Será bonito ver también la lucha para la tercera posición, ¿eh? Sí. Te repito que Cristina y Nora sí, también nos harán disfrutar esta prueba. Encima no están cerca y no sé si se están viendo la una a la otra. Porque a veces ¿crees sí que se puede? No, es más difícil, ¿no? Ver que ahí tienes a alguien. Ver a la de al lado tuyo lo ves. Y más en estas pruebas que son largas y te da tiempo a visualizar, echar, sí, ¿no? A echar un ojo.
pero no sé si están viendo, entonces se van a llevar la sorpresa. Bueno, estaría bien que se vieran, ¿no? Para poder apretar y hacer el sprint final. Sí. Igual cuando haces el viraje, no. Sí, bueno, una sí, porque queda mirando claro, hacia aquí. Depende de a qué hacia lo hagas. Bueno, depende de la pared. Ajá. Cada vez lo haces a un lado, así que. 5:43. Los compañeros preparando la monoaleta ya para estos 150 y Aroa 5:48. Que también está la compañera de Tafalla para marcarla. Los sí, últimos 150, qué rápidos que han ido, ¿no? Sí, joder, hay mucha diferencia de la serie lenta a la rápida, la verdad. Es que estas chicas son una pasada. Sí, 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 sí. Ahí está, Dana Sofía, últimos 150. Llega Aroa. Seis segundos de diferencia. A ver, Aroa, ahora es cuando suele apretar. Pero claro, la otra supongo que igual, entonces. La distancia empieza a ser ya más. Sí. Pero bueno, en una piscina de 50 puede pasar de todo, ¿eh? Vamos a ver. Sí, ¿eh? Está más rápida. Sí, sí, sí. Pero Aroa también. Sí. Se nota. Aroa también apretado. Sí, sí, sí. Silbidos de marco de ritmo para marcar el ritmo de estas nadadoras. Va cogiendo, ¿eh? Sí, le está apretando, pero ya no llega. ¿Y Cristina Naval cómo la tenemos? A ver. Ya. Ahora veremos. Ahora veremos. Sí, va por delante Cris. Sí. Sí. Sí, Cristina va por delante. Ahora bien luchado. Qué bonito. O sea, al final la distancia no va a ser tanta, no, ¿eh? No. Al igual 50 más. Bueno. No nos pasemos, ¿eh? No, no, no. Pobrecita. Que no te oigan. Aquí llega Dana Sofía, 7:39 en primera posición. Aroa Gómez, 7:42. Ha subido 4 segundos. Tiempo, bueno, todas, ¿no? Porque Dana Sofía también sale sí, con 7:30. Sí, 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 9. Y en tercera posición, Cristina Naval, Nora Reyes muy se bien. Ha quedado aquí. Muy bien, muy bien, felicidades. Sí. Ya terminando, Andrea Alonso, Nora Quesada, Mariola Portero y Daniela Nieva. Y el récord. Estaba en 7:25 de una nadadora, Patricia Andrés, que no la hemos visto más. Patricia, no, ¿la Patricia conoces? Sí, la conozco, lo dejó este año, lo ha dejado sí. El año pasado no pudo ir a los campeonatos de España por el COVID y así, y sí, ya no ha vuelto a nadar. Bueno, a veces sí. Pasa. Sí, era muy buena esa chica. Sí, sí, no, no, voy sí. Leyendo récords sí, de ella. Sí, va, tiene todo. Y a ver quién se los quita. Sí, oh, wow. Sí, sí, sí. El listón muy alto. Sí. Aquí van llegando estas chicas. Qué mérito tiene hacer estos 800 en un campeonato de España. Aquí están. Aquí está Daniela Nieva, 9:07. Nora Quesada, 9:08. Y seguimos con estos 800 superficie, en este caso senior, en el serie 1 de 2, en la calle 2, Ainara Bastarrica, San Juan, calle 3, Julia Bañón, del Club Esportiu Mediterrani, calle 4, Marta García, Hospitalet, calle 5, Carlota Álvarez, Top Ten, Alicante, y en la calle 6, Mireia Río, del Club Aquàtic Xaloc, el mejor tiempo, 1:08:32, Marta García, que es del año 79. Sí. No sé cómo. 43 años. Una mamá del Club Natació Hospitalet. Tiene mucho mérito. Y aquí está en un campeonato de España. Y en esta serie sale con el mejor tiempo. Aquí el récord lo tiene María Pilar Pino. Sí. 7:11, que ha estado en este campeonato también. Sí, está. Bueno, de hecho, nada en la siguiente serie. Sí, María tiene el récord. Y sale con un tiempo de 7:26 en este caso. Bueno, felicitarte.
Gracias. Qué ilusión. Y para uno mismo, ¿no? Sí. Sí, joder. Estoy muy contenta, la verdad que no puedo pedir más. Acabar así la temporada y todo, muy bien. Regalo. Sí. Los compañeros, ¿eh? Cuando nos digas que tienes que irte, no hay problema, ¿eh? Entiendo sí. que necesitas también tu tiempo de concentración sí. para nadar tus 200. Eso es, enseguida, sí, enseguida me voy ya. Sí, tranquila. Quiero ir a hablar con Aroa un poco, a ver qué tal. Muy bien, y si te apetece por la tarde, venirme a ver, encantada. Yo si me llamáis... Es genial, porque nos hacéis más fácil también, ¿no? El... Más o menos. Yo no entiendo tanto, no, nada de natación, me cuesta más, vosotros sois los nadadores, sí. ¿no? ¿Me podéis dar más información? Y se agradece muchísimo. Y también los oyentes, ¿no? Que están en casa. Todos aprendemos de vosotros, bueno. que sois los protagonistas de este campeonato. ¿Cómo las ves a estas chicas? Pues bien, la serie lenta de senior. Bien, 8.32. A ver si consiguen bajar sus tiempos. Sí, porque si te fijas... Es que miramos, hay mucha diferencia. Sí, si miramos los tiempos de aquí... Sí. Suele pasar, la verdad. Bueno, y bajar en un 800 también, piscina de 50... Sí, a ver, al final un 800 puede salir todo muy bien o muy mal, porque ya 5 décimas en cada 50 acaban siendo un montón de segundos al final. Es verdad. Entonces, tienes que tener el ritmo muy controlado, las patadas y todo, un buen ritmo... constante. Sí, eso es entrenar. Sí, sí, la clave está en el entreno. Sí. Y el viaje que hicisteis sí. fue en Polonia, ¿no? Si sí, no me equivoco. En Polonia. ¿Estuvisteis unos días antes para poder tocar piscina? La verdad que llegamos un lunes por la noche, me parece, el martes era la presentación, un poco, sabe, como un desfile, como un espectáculo y así, y ese día entrenamos a la tarde, me parece, o la mañana, entrenamos ese día allí y ya está, la verdad que un día solo tuvimos para probar la piscina, pero no hubo problema porque era una piscina, vaya, sin duda la, sí, ¿no? sí, sin duda la mejor que está, o sea... ¿Te sentiste cómoda muy, en el agua? Sí, muy cómoda. En una piscina, la verdad que yo no me quejé de la piscina como para quejarse, no, no. Muy bien. Aquí a veces nos comentan que depende de la piscina, sobre todo en las de 25, ¿eh? Si el agua está muy caliente, os cuesta mucho avanzar. Sí, ¿no? sí. Está como pesada. La temperatura del agua, el año pasado, los campeonatos de España que fueron en Benidorm, uh-huh. hacía muchísimo calor, más que aquí, y el agua estaba ardiendo. Horrible, horrible. O sea, era tirarse y es que no podías estar, o sea, muy mal. Te entra, mucho calor nadando, no sé, es como agobiante, a ver, en el agua caliente. Y esta es una pregunta que siempre me he hecho, que entiendo que todo el calendario está marcado, ¿eh? Pero ¿por qué lo hacemos cuando hace tanta calor? En la piscina de 50 y fuera, ¿no? No sé, a ver, al final de temporada, ¿no? También se hace el campeonato por comunidades... que también es en piscina de 50 y ahí no hace tanto calor. Y es, bueno. Sí, es diferente. Sí. Bueno, a ver, aquí no hay problema, ¿eh? Está el agua a buena temperatura. Aquí está bien, sí. sí. Piscinas de 50 no vamos sobrados. No, la verdad que no. En España creo que los que están mejor están en Alicante, ¿no? En Alicante es donde hay más piscinas de 50, al igual. Sí, creo que sí. Me parece que sí. ¿Has nadado en la de Lloret, de mar? Sí. El año pasado. También es buena piscina esta. Sí, es buena, es buena. Lo que pasa que llovía un montón. Es verdad. Y es llovía verdad, en la piscina. O sea. Sí, 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 había goteras. Sí. Me acuerdo. Que estuvimos los padres fuera, por el COVID no nos dejaron entrar. Sí, es verdad. No, pero muy buena piscina también. Aquí ya por la mitad de la prueba. Sí, cuando acabe esta serie yo me voy a ir yendo ya. Y muchas gracias, ¿eh? Nada, de verdad. A vosotros.
¿Dónde estáis los de Tafalla? Ahí enfrente. Me saludan, ¿no? Sí. Vale. Como te animan las compañeras, ¿no? Sí. Si te apetece saludar, te dejamos, ¿eh? Esto queda grabado. ¿Aquí? Sí. Sí, pues un saludo, oye, a mis padres, a mi hermana y a mis abuelos, que seguro que me están viendo. Y eso. Qué bien, un saludo desde aquí. Sí. Y un saludo de parte de mi hermano también, que no sé si les he hablado. Qué juntas que van, ¿eh? Marta y Julia. Sí. También nos comentaban que a veces las nadadoras hablan entre ellas, ¿no? Y dicen, nos seguimos, avanzamos así. Yo no. Los últimos 100 hacemos lo que podemos. Yo eso no, la verdad que no os puedo hacer. No, es mejor que no, ¿eh? Tienes que tirar tú. Yo voy a lo mío y ya está. Esta actitud, por eso estás donde estás. Bueno. Sí. No todo el mundo, ¿eh? Sabe desconectar. Sí, es complicado, ¿eh? Y no siempre se puede hacer tampoco. No, es verdad, es verdad. Nos están escuchando, parece, ¿eh? Ya. Estamos en directo también en el bar. Sí, sí, creo que sí, nos están escuchando. Aquí está Marta García, 626-67, y Carlota Álvarez, 626-90. Bueno, esta chica lo tiene un poco difícil para meterse en la serie 2 de 2. La verdad que sí. No. Claro, es que tenemos muchos 7, ¿eh? Bueno. 726, 743, 754. Sí, ya tendrían que bajar bastante sus tiempos. Estaba muy complicado. Tendrían que apretar mucho ahora. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya les han marcado, ¿eh? Los últimos 150. No, o sea, aquí se va a decidir en la última serie. Sí. Nara en tercera posición. Y aquí vemos que he cantado a Mireia Río del Club Aquàtic Xaloc y veo que es baja, que no está nadando. En este campeonato también lo que pasa es que muchos chicos ya empiezan la temporada de verano a trabajar y muchos no se les permite poder venir. Sí. Y los que estáis estudiando entre selectividad y... Y el trabajo, este campeonato también se hace difícil para algunos. Bueno, sí, la verdad que con ganas, pero ya también con ganas de acabar. O sea, sí, vacaciones. Sí, ¿cuándo sí, empezáis sí. vosotros? Otra vez. A nadar. Sí, para la segunda para la próxima temporada. Pues en septiembre empezaremos. O sea, otra vez a entrenar todos juntos. Luego durante el verano, si te apetece por tu cuenta un poco. Vas haciendo, sí. ¿no? Para no perder. Sí. Pero vaya que... Descansar también es muy importante, ¿eh? Sí, sí, lo más, ¿no? Cargar pilas. Sí. Y hacer vacaciones si eso no puedes. Es. Y aquí van terminando estas chicas. Ahí está Carlota Álvarez, y al final, Carlota 8:36-60, segunda posición, Marta García 8:36, y van juntas, llega Ainara con un tiempo de 8:49, Ainara Bastarrica, lo digo bien, correctamente, sí, sí, sí. Son difíciles, ¿eh? Los apellidos vascos que digo yo, ¿hay alguno? Sí, pero el tuyo ya me he acostumbrado. ¿Segura? Sí. Y hace unos años que te voy leyendo. Y ahí está, Julia Bañón. Aquí están los resultados. Primera posición, Carlota. Segunda posición, Marta. Tercera posición, Ainara. Muchas gracias, Irati. Vale, gracias a vosotros. Acuérdate de venirme a ver esta tarde cuando termines los 200. Si quieres, yo cuando me llames estoy aquí. Oh, encantada, se agradece mucho. Suerte, suerte. Adiós. Adiós. Seguimos, aquí está la lista de salida de la siguiente serie, serie 2 de 2.
en la calle 1, Aitana Valls, Montkey Finzi. Calle 2, Alba Ordóñez, Cadas. Calle 3, Lourdes Oliver, Club Natación Babel Alicante. Calle 4, María Pilar Pino, Club Esportiu Mediterrani. Calle 5, Marina Román, Elche. Calle 6, Grachi Elosegui, Ordizia. Calle 7, Ainhoa Velasco, San Juan. Y calle 8, Cristina Sin, Cadas. Mejor tiempo para María Pilar Pino del Club Esportiu Mediterrani, con un tiempo de 7:26, y ella tiene el récord de esta prueba. Lo consiguió en Aix-en-Provence el 2019 con un tiempo de 7:11. Una vez termine esta prueba, que ya está a punto de salir, preparación, todas al agua, pasaremos a la prueba 35 y empezaremos con los 200 Vialetas Junior. Aquí ya vemos otro tipo de ritmo. Estas chicas ya, Marina, María, Lourdes, todas ellas están acostumbradas a hacer estas pruebas de 800. Como nos comentaba Irati, Zubia Urre, nos comentaba que es muy, muy importante, sí. Es muy importante la concentración en esta prueba y tener muchos metros por detrás. Ahí va, María Pilar Pino, 50-85, Marina Román y Grachi. Y Lourdes, estas primeras posiciones están muy pegadas, pero fijaros qué ritmo que llevan estas chicas. El ritmo de esta patada, esta ondulación que tienen, van completamente estiradas. María Pilar gira en 1.18, 1.20, 1.22, Marina y Grachi. Las tres primeras posiciones empiezan a despegarse de las compañeras. Así que estamos en el punto de más calor de la mañana, va subiendo cada vez más la temperatura, se nota. Hoy nos pone que vamos a tener máximas de 31, pero los que estamos aquí directos al sol, son 35, 36 grados seguramente. Día radiante en Barcelona. Y aquí estamos en este Campeonato de España Senior, Junior Senior de Natación con Aletas, en la piscina del Club Esportiu Mediterrani. Y viendo estas chicas con estos 800, María Pilar Pino en cabeza, 3:13, Marina Román, 3:18. Grachi Elosegui, 3:25, y le sigue Lourdes Oliver, un segundo de diferencia, 3:26. Qué buen giro que tiene Pilar Pino en este viraje. No ha bajado el ritmo para nada. Sí que el hecho de nadar con diferencia con otras nadadoras y se van cruzando las olas que encuentran en la piscina son las que nos cuesta también avanzar.
necesitan el contracorriente. La importancia de poder nadar estas pruebas en los carriles del medio, ¿no? Porque el agua se nos va hacia los lados, entonces las chicas que están más en las puntas tienen que empujar más, se encuentran con las olas en los lados. Si se fijan en el nado, la ola se abre de derecha a izquierda. Resultados intermedios de 4.56, 4.57. Queda poco ya. Nuestros compañeros preparados con las monoaletas para marcar a sus compañeras. Aquí vemos a Carlos Rivera marcando a María Pilar Pino. Últimos 150. También la compañera de Marina Román. Aquí va. Últimos 150 para María Pilar Pino. Y ya está a punto de llegar también Marina Román. La compañera y animándola en este giro. María y Marina van cómodas en estas posiciones. Tercera posición también para Lourdes. Aquí va con Grachi. A ver esta tercera posición. Ya marcando también a Noa y a Cristina Sin. Últimos 150 para estas nadadoras. Ahí está Cristina Sin. Vamos a ver qué tiempo hace María Pilar Pino. Ahí llega. 7.29. Primera posición para María Pilar Pino. Aquí llega Marina Román con esta segunda posición con un tiempo de 7.46. Han subido un poquito los tiempos, muy poco. Y Ainhoa Velasco con 7.50. Aquí hay Noa Velasco, 7.50. Salía con 8.16. Aquí hay Noa, sí que ha bajado el tiempo. Muy buena prueba para Ainhoa. Grachi, 8.09. Aitana Valls 8.20, Alba Ordóñez 8.27, ya llegando Ainhoa y Cristina. Ainhoa Velasco 8.40, Cristina Sin 8.47. Damos por finalizada esta prueba de 800 superficies senior. Aquí en sus pantallas los resultados. Y cambiamos de modalidad, pasamos al 200 vialetas masculino junior.
prueba 35, serie 1 de 3, en la calle 1, Raúl Expósito, Club Natación Benidorm. Calle 2, Tony Francisco, Club Natación Babel. Calle 3, Pelayo Soto, Club Natación Babel. Calle 4, Borja Arbonés, Club Natación Top Ten. Calle 5, Eugeni Ruiz, Club Esportiu Mediterrani. Calle 6, Iñigo Espila, Club Natación Tafalla. Y en la calle 7, Marcos Jiménez, Sierra Noroeste, este equipo del centro de Madrid. Mejor tiempo, Borja Arbonés, con un tiempo de 2.01, y le siguen Pelayo Soto y Eugeni Ruiz con el mismo tiempo, 2.02. Tiempos muy, muy igualados. Fernando Garrote Escalante, este nadador del equipo Morelia, tiene el récord que lo obtuvo en Hospitalet en el año 2017 con un tiempo de 1.42.27. En este caso va a ser el hermano Óscar Garrote quien va a nadar en esta categoría junior en la primera serie. Vamos a ver si puede batir el récord de su hermano Fernando Garrote. Y ahí están, ahí se han tirado ya los primeros nadadores de esta serie 1 de 3. Van todos muy igualados, como hemos dicho, ya han salido con estos tiempos muy similares, estos 2 minutos 2, 2 minutos 3. Son chicos jóvenes del 2006-2005. Estos bicinistas. La serie, esta prueba, la de 200, siempre nos dicen que es la más difícil del Vialetas. No saben cómo repartir el tiempo. Bien, sí que lo saben, ¿eh? Pero cuesta más poder defender los primeros 100 y los últimos 100. Como nos comentaba Irati, la técnica y la estrategia es muy importante en este tipo de pruebas. Y entrenarlas. Importante prepararte las pruebas antes del campeonato. No todos los clubs lo hacen. A veces hacen entrenos general y es importante. Ahí están los primeros. Llega Pelayo Soto con un tiempo de 1.57 en primer lugar. En segundo lugar, Reul Expósito. 1.57 también, 69. Y en tercer lugar, Borja Arbonés, 1.57.82. Fíjense que los tiempos son muy, muy, muy igualados. Estos tres chicos han nadado juntos. Seguimos con la serie 2 de 3. En la calle 1, Fernando Terradas Cadas. Calle 2, Andrés Imas. Calle 3, Ollán Villalobos. San Juan, calle 4, Iker Domingo Cadas. Calle 5, Juan Manuel Rodríguez Imas. Calle 6, Adrián Urbiola, Benidorm. Calle 7, Víctor García Tritón. Y en la calle 8, Íñigo Lezaún, Tafalla. El mejor tiempo es para Iker Domingo, que sale con un tiempo de 1.54. Y le siguen los compañeros Ollán Villalobos y Juan Manuel Rodríguez con tiempos de 1.57. Les recuerdo que el récord lo tiene Fernando Garrote con un tiempo de 1.42.27. Ahí están los chicos a punto de subir al pollete. Esperando que salgan los compañeros de dentro de la piscina. Ahí están. Preparados. Salida. Buena salida para todos. Aquí ya vamos a ver más velocidad. Fíjense cómo van con los brazos
estirados, intentando remar lo más rápido posible. Poco por detrás del timing normal cuando se hacen pruebas largas. Nos queda ahora hora y media para terminar la sesión de la mañana. Nos quedan todas las pruebas de 200 y 400 inversión. Empiezan a desmarcarse. Aquí tenemos el chico de la calle 7, Víctor García, con un tiempo de 1.20, Iker Domingo 1.22, Andrés 1.25. Víctor García, nadador del Tritón, que de momento va por delante en esta prueba. Y allí llega Víctor García Torres, primera posición con un tiempo de 1.49, Iker Domingo 1.50 y en tercera posición Andrés con un tiempo de 1.55. Ahora sí, aquí ven en la pantalla los resultados de esta prueba. Y serie del medallero, serie 3 de 3 de estos últimos 200 vialetas masculino. En la calle 1, Marcos Pérez, Club Natación Babel Alicante. En la calle 2, Miquel Usar, Club Natación Tafalla. Calle 3, Óscar Garrote, Club Natación Morelia. Calle 4, Izan Díaz, Club Esportiu Mediterrani. Calle 5, Pablo Jacobo, Club Natación Top Ten. Calle 6, Marc Martí Llobera, del Club Aquàtic Xaloc. Calle 7, Miguel Troshenko y más. Y calle 8, Álvaro Villar. El mejor tiempo de salida es Izan Díaz, del Club Esportiu Mediterrani, con un tiempo de 1.46.31. Le sigue Pablo Jacobo, Top Ten Alicante, 1.46.71. Y Óscar Garrote, del Club Natación Morelia, que también sale con un tiempo de 1.47. Este chico es el hermano de Fernando Garrote, que es quien tiene el récord de España en esta prueba. Vemos que Álvaro Villar no va a hacer esta prueba. Baja en la prueba, carril número 8. Buena salida para todos. Y aquí van a luchar para estas tres primeras posiciones, para estas medallas de oro, plata y bronce. Primeros 50 muy, muy igualados. Vamos a ver. 23, 23, 23, 24. Qué velocidad que cogen estos chicos. Los chicos del año 2005, 2006, también chicos del 2008, 2007. Ahí van. Óscar Garrote liderando ahora la prueba. Muy pegado, Izan. Aquí los últimos 50 van a ser decisivos para estos chicos. Importante, buen viraje, buena apnea, todos salen rápido, prefieren tirar de brazos. Fíjense qué cambio de ritmo, todos. La grada está que se cae, todos animando a sus compañeros. Qué bonito luchar esta segunda posición.
La primera queda más claro, la segunda y tercera, vamos a ver, vamos a ver. Primera posición para Pablo Jacobo con un tiempo de 1.46. Segunda posición para Mikel Usar, 1.46. Y Óscar Garrote, tercera posición con un tiempo de 1.46. Sigue Izan Díaz, 1.47. Miguel Troshenko, 1.48. Y Marc Martí Llobera, 1.50.49. Estos son los tiempos de esta prueba de 200 Biffin, serie 35 de la serie 3. Y los resultados en su pantalla. En breve nos van a poner el medallero. Aquí está. Oro para Pablo, plata Mikel Usar y el bronce para Óscar Garrote. Seguimos la prueba 36, masculino 200 vialetas senior. Aquí en la calle 3, Luis Amo, de Sierra Noroeste. Calle 4, Javier Roldán, Sierra Noroeste. Y Alexander Smith, en el carril 5, Sierra Noroeste. Ya los tenemos en el agua. Ellos salen con los mismos tiempos, 1.57.50, y los tres son del mismo equipo. Esto es senior de los años 2003-2004. Todos ellos intentando batir este récord que tiene José Antonio Alonso Téllez, que lo obtuvo en Barcelona en el año 2019. Con un tiempo de 1.39.07. El nadador que tiene el tiempo más cerca de este récord es David Villafañe, del equipo de San Juan, 1.39.54. Vamos a ver si hoy estos chicos pueden batir este récord, poder cantar un nuevo récord de España. Como pudimos hacer ayer con los cadetes del Cadas, Irati, Zubiaurre, nadadora del Tafalla, que hace unos momentos la hemos tenido aquí, hemos podido disfrutar de ella con esta entrevista que nos ha permitido y nos ha ayudado a entender un poco más la natación con aletas, esta modalidad minoritaria, que todavía nos queda mucho por delante para aprender. Aquí está Alexander Smith en primera posición, Javier Roldán, que sigue de cerca tocándole los pies, y Luis Amo, ahí está. Se ha girado un poquitín de viento, ayer a esta hora también nos pasó lo mismo, se agradece mucho. Aquí van llegando, hay una descalificación de Alexander Smith. Y en primera posición Javier Roldán con un tiempo de 2.08 y Luis Amo 2.13. Seguimos, serie 2 de 4 en la calle 1, Marcos Rojo, Morelia. Calle 2, Andrés Faura, Cadas. Calle 3, David González, Cadas. Calle 4, Andreu Esteve, del Club Aquàtic Xaloc. Calle 5, Xavier Oroz, Tafalla. Calle 6, Francisco Marcet, Topten Alicante. Calle 7, Jorge Mateu, Elche. Mejor tiempo para el nadador del año 86, Andreu Esteve Casavall, entrenador también del Club Aquàtic Xaloc y nadador, con un tiempo de 1.52.81. Este nadador que siempre que puede participa en estas pruebas. Y aquí están. Thank you.
últimos metros para estos chicos. Francisco Marcet encabeza esta prueba, seguido por Marcos Rojo y Andrés Faura. Van llegando. Vamos a ver, en primera posición Francisco Marcet con 1:53, segunda posición David González 1:53 y en tercera posición Marcos Rojo con un tiempo de 1:53. Aquí lo tenemos, Andreu Esteban, la cuarta posición 1:56, Andrés Faura, a ver los resultados ahora sí correctos, nos esperamos al orden correcto. Francisco Marcet. Y aquí tenemos lista de salida de la serie 3 de 4. En la calle 1, Lucas Vega, Tizona, calle 2, Asier Gámez, San Juan, calle 3, Rafael Villar, Delfis, calle 4, Roberto García, Tritón, calle 5, Artem Nikolev y más. Que vemos que es baja. Calle 6, Sergio Vargas, Tritón. Calle 7, Alejandro Checa Cadas. Y calle 8, José Daniel Iniesta. Top 10, Alicante. Aquí se están ya preparando. Aquí vemos que tienen buenos tiempos, ¿eh? El mejor Roberto García. Mejor tiempo del Tritón, 1:47.91, pero le sigue Artem de IMAS con un tiempo de 1:47.95. Vamos a ver si pueden bajar estos tiempos y colocarse en la serie 4 de 4 en este medallero que ayer nos estuvo pasando un par de veces. Que gente de la serie, de la segunda serie, se colocaban en el medallero. El que más recuerdo es Oyer Irisarri. Ahí van. Últimos 100. Sergio Vargas, 1:18, Lucas Vega, 1:18, Roberto García, 1:19. Aquí sí que van muy separados todos. Vamos a ver el tiempo. Para el chico de la calle 6, Sergio Vargas, 1:45.08. Segunda posición para Roberto García, 1:46. Y tercera posición, Lucas Vega, 1:46. Y seguimos, serie 4 de 4. Última serie de estos 200 vialetas senior. Calle 1, Lucas González, Tafalla. Calle 2, Pau Padial, del Club Natació Hospitalet. Calle 3, Gerard Pardina, Club Esportiu Mediterrani. Calle 4, David Villafañe, San Juan. Calle 5, José Antonio Alonso, Tritón. Calle 6, Marco Aldea, Morelia. Calle 7, Endica Mate, Ordizia. Y en la calle 8, Raúl Rioja, Club Esportiu Mediterrani. Mejor tiempo para David Villafañe,
1:39, que es el que más se acerca al récord de José Antonio Alonso Téllez, 1:39.07. Aquí están los compañeros animando a estos nadadores de edades muy distintas, 02, 99, 04, 03, 88, 01, 04 y del año 97. Ahí están. Aquí sí que vamos a ver velocidad en estos brazos. Vamos a ver estos primeros 50. Ahí está Marco Aldea, José Antonio y David Villafañe, con tiempos muy, muy similares, 22-23. Cómo van estos brazos, estas primeras posiciones, fíjense cómo reman, la velocidad que cogen. Qué bonito, van a girar juntos. José Antonio Alonso y Marco Aldea. David Villafañe sigue aquí en la tercera posición, intentando pasar al compañero. Vamos a disfrutar esta final de estos chicos. No hay nada todavía decidido. Ahí gira José Antonio. Sigue David Villafañe y Marco Aldea. Qué buenos 200 para estos chicos. Fíjense cómo reman, la velocidad que cogen. Ahí está José Antonio Alonso, 1:39. David Villafañe en segunda posición, 1:41. Y en tercera posición, Marco Aldea, 1:44. Seguimos, ahora femenino, 200 Vialetas Junior. Serie 1 de 3 en la calle 1, Olatz Pérez, Sierra Noroeste. En la calle 2, Sonia Sanz, Morelia. Calle 3, Alicia Panzuto, Club Esportiu Mediterrani. Calle 4, Noa Pérez, Babel. Calle 5, Paula Mut, Veloz. Calle 6, Irene Sebastián Cadas. Calle 7, Valeria Vicente, Sierra Noroeste. Y en calle 8, Águeda Bergaga, Berchaga, Sierra Noroeste. Qué difícil que me lo ponen. El mejor tiempo, 2:10, pero todos los tiempos son muy, muy igualados. 2:11, 2:12. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí están las chicas preparadas. Van saliendo los chicos, no sé si lo ven al fondo de la pantalla. Nos queda un poco más oscuro por el sol, pero estamos esperando que salgan todos para poder colocar las chicas ya en posición encima del pollete para dar la salida. Un saludo a todos los árbitros que están aguantando también la solana que cae. Ahí están preparadas. Aquí vienen los primeros 50, Noa en primera posición, Sonia Sanz, Paula, vamos a ver si pueden ir aguantando el ritmo aquí.
Esta mañana me estoy fijando que no utilizan tanto el fast, igual les da mucha calor, hay poquitas. Utilizan bañador convencional. Primeros 100 para Noa con un minuto 1. Buen tiempo de giro. Se va despegando. Unos 200 en piscina de 50. Si no tienes la oportunidad de practicarlo, se hacen muy largos. El que está acostumbrado a piscina de 25 y se ayuda por el empuje del viraje, es muy distinto cuando lo hacemos en piscina de 50. Tenemos pocos virajes. Sigue Noa por delante. Ahora sí ya se ha despegado de sus compañeras. Noa. Le sigue Alessia Panzuto. Y Sonia Sanz. Va cambiando el ritmo de estas nadadoras. Noa cómoda ya en la primera posición. Hemos oído un nuevo récord de España, Delta Falla. Después nos informaremos qué nadador ha conseguido este nuevo récord. Y aquí van llegando Noa, primera posición, segunda posición para Alessia Panzuto y Sonia Sanz, tercera posición. Seguimos, serie 2 de 3, en la calle 2, Carmen Caballero, Delfis, en la calle 3, Leire Illes Cascadas, calle 4, Laia Bufill, Xaloc, calle 5, Natalia Rivas, Delfis, calle 6, Laura Aldea, Morelia, calle 7, Naroa Velázquez, Ordizia, y calle 8, Silvia Aldunate, Tafalla. Aquí vemos que también los tiempos son similares. A destacar Laia Bufill del Club Acuático Xaloc con un tiempo de 2.6. Y le siguen Leire y Natalia con un tiempo de 2.7. Vamos a ver estas chicas. ¿Qué tal les va en esta prueba? Serie 2 de 3 de estos 200 vialetas femeninos. El récord de esta prueba lo tiene Irati Zufia Urre con un tiempo de 1.52, que la vamos a encontrar, como ella misma nos ha dicho, en la serie 3 de 3. Todas en el agua y ahí está, a darlo todo. Ahí van los primeros giros. Laia Bufill, le sigue Naroa, tiempos muy similares. Silvia Aldunate, tercera posición, pero aquí todo todavía puede cambiar. Nos quedan los últimos 100. Primeros 100, Laia Bufill 59-68, le sigue Naroa Velázquez un minuto y Silvia Alduante. Aquí empezamos a ver que Laia empieza a despegarse de las compañeras y tiene una pegada ya en los pies. Va a girar Laia Bufill, 1.31, sus últimos 50. Naroa Velázquez, Laura Aldea, ahí están todas. Vamos a ver qué tiempos
en estas chicas. Y ahí está Laia Bofill en primera posición con un tiempo de 2:02:05. Bajando su marca, estaba en 2:06. Nárgoda Velázquez, 2:06 en segunda posición. Y en tercera posición, Natalia Rivas, con un tiempo de 2:11. Vamos a ver aquí los resultados. Laia Bofill en primera posición, segunda posición, Naroa. Y en tercera posición, Natalia Rivas. El nuevo récord que antes hemos comentado era de Miquel Usar, nadador del Club Natación Tafalla. Muchas felicidades. Seguimos ahora serie 3 de 3, que ya la tenemos en el agua. En la calle 1, Andrea Grimaldo, Stop Ten Alicante. Calle 2, Ana López, Chalo. Calle 3, Tatiana, Alfa Torrevieja. Calle 4, Irati, Tafalla. Calle 5, Candela Gómez, Stop Ten Alicante. Calle 6, Alicia, San Juan. Calle 7, Anfisa, Stop Ten Alicante. Y calle 8, Alba. Alba Cabello del Club Natación Cadas. Vamos a ver estas chicas. Aquí el mejor tiempo, Irati Zuciaurre del Club Natación Tafalla. Ha girado antes Tatiana, pero están ahí las dos, Tatiana, Irati y Andrea, con tiempos todas muy muy similares. Ahí está Irati, 56-20, Tatiana 57, con la tranquilidad que ha venido y que venía con la actitud de ir a disfrutar, lo está disfrutando, y esta presión que no tiene, ahí se ve. Cómo se van despegando, últimos 50... Qué tiempazo, 1:26, 1:28. Ana López en tercera posición, 1:30. Vamos a ver si pueden aguantar aquí. Tercera posición, estará reñida por cuatro nadadoras. Aquí tenemos Irati con un tiempo de 1:55:07. En segunda posición tenemos a Tatiana con un tiempo de 1:58 y en tercera posición Alba Cabello con un tiempo de 2:01. Felicidades a Irati, otro oro. Ahí está. Ahora nos corrigen aquí los resultados. Irati, Tatiana y Candela Gómez. Irati 1:55, Tatiana 1:58, Candela 2 minutos. Aquí sale el sumario de todas estas pruebas del 200. Bifin femenino junior. Pasamos a 200 violetas, la prueba 38, senior, calle 3, Naya Mate, Ordizia, calle 4, Luna Curtis, Club Esportivo Mediterrani, calle 5, Claudia Duque, Tafalla, y en la calle 6, Sheila Julbez, Sierra Noroeste. Es la serie 1 de 3 y el récord lo tiene Silvia Barnés Curubinas. Lo obtuvo en Belgrado el 17 del 2018 con un tiempo de 1:51:02. Vamos a ver si podemos batir este récord de Silvia Barnés,
1:51.02. Que tenemos chicas que ya salen con tiempos más bajos. Vamos a ver. En primer lugar ha llegado Claudia Duque, segundo lugar Nayamate y en tercer lugar Luna Curti. Seguimos serie 2 de 3 en la calle 1, Sofía Chueca, Tafalla, calle 2, Laida Arín, Ordicia, calle 3, María Candela Elche, calle 4, Nuria Benítez, Club Aquatic Xaloc, calle 5, Emily Victoria y más, calle 6, Alba Martín, Babel Alicante, calle 7, Jimena Fernández, Tritón y en la calle 8, Sonia Martínez, Cadas. Mejor tiempo para Nuria Benítez, del Club Aquatic Xaloc, con un tiempo de 2:03.64 y les siguen María Candela y Emilia Victoria, con tiempos de 2:05. Ahí ha llegado en primera posición Sofía Chueca con 2 minutos, Emily Victoria 2:05 y María Candela
2-5 también. 2-5-54. Aquí llegan, están todas las nadadoras. Y seguimos con serie 3 de 3, calle 1 Mireia Brugulà, Xaloc, calle 2 Julia Lauge, Club Esportiu Mediterrani, calle 3 Claudia Oroz, San Juan, calle 4 Sonia Fargas, Club Esportiu Mediterrani, calle 5 Nayara Iñiguez, Tonten Alicante, calle 6 Laura Rodríguez Morelia, calle 7 Julia León, Babel y calle 8 Carla Ruiz Tizona. Recordamos que el récord está en 1:51.02 y aquí tenemos nadadoras que ya se tiran con mejor tiempo. Sonia Fargas del Club Esportiu Mediterrani sale con un tiempo de 1:49.32. Le sigue Nayara Iñiguez, top 10 Alicante, 1:50.61. Vamos a ver si estas chicas consiguen este récord de España en esta prueba de 200 vialetas. Una vez terminada esta prueba pasaremos a cambio de modalidad. Serán 200 superficie. Ahí están, fijaros cómo tiran de estos brazos super estirados, alargando el remado. Qué juntas que van. Tira en primera posición Sonia, le siguen a Yara, Laura Rodríguez, Claudia, Julia. Dos Julias, Mireia y Carla. Edades también muy distintas. Año 98, 95, 01, 02, 04. Todas ellas senior. Fargas empieza a despegarse de sus compañeras. Últimos 50, Sonia Fargas, Nayara, Laura, Claudia y Julia. Siguen en la misma posición de los primeros 100. Aquí toca el sprint final. Para luchar para esta primera, segunda y tercera posición. Fíjense cómo avanzan. Cómo avanzan. Y ahí llega Sonia Fargas, 1:52. Se ha quedado al segundo del récord. En segunda posición, Nayara, 1:54. Y Laura Rodríguez, 1:54. Las chicas del medallero, oro, plata y bronce. Prueba 39, 200 superficie, masculino junior, serie 1 de 3, en la calle 3, Marcos Núñez Cadas, calle 4, Aymar Morales Ordicia, calle 5, Aitor Zubioca, Tafalla. Ahí están estos primeros 200 superficie. Gira en primera posición Aymar, sigue Marcos y Aitor.
tiempos muy similares. Aquí llega Aymar Morales con un tiempo de 1.55, Aitor Zubicoa con 2 minutos y Marcos Muñez, 2 minutos 3. Seguimos, serie 2 de 3, calle 1, Alex Casas, Club Esportiu Mediterrani, calle 2, Cristian Ivanov, Babel, calle 3, Eric Díaz, Club Esportiu Mediterrani, calle 4, Pau Rodrigo, Club Aquàtic Xaloc, calle 5, Hugo López, Top Ten Alicante, calle 6, Miguel Urbieta, San Juan, calle 7, Gabriel Casanova, Top Ten Alicante, calle 8, Ander Loretegui, Ordizia. Aquí destacamos Pau Rodrigo, del Club Aquàtic Xaloc, con un tiempo de 1.44.75. Le sigue Hugo López Carrillo, del Club Natación Top Ten Alicante, 1.48.45. El récord lo tiene Luis López Cárcel, lo obtuvo en Barcelona en el año 2015 con un tiempo de 1.26.69. Vamos a ver si estos chicos pueden conseguir bajar tiempo y conseguir otro récord de España. Ahí están, pitido de preparación, colocación encima del pollete, importante no caer hacia adelante ni hacia atrás. Aguantar aquí la estabilidad es muy, muy, muy importante. Buena salida. Qué bonito. Qué bonito que es ver estos chicos nadando esta modalidad de monoaleta. Ahí van, gira primero Miquel, Hugo y Pau Rodrigo en tercera posición. Qué bien nos cuidan esta organización del Club Esportiu Mediterrani, que nos van trayendo agua para poder hidratarnos. Esta calor que tenemos aquí en la piscina, se agradece el agua. Muchas gracias, compañeros. Ahí van todos muy juntos. Los últimos 50 van a ser los que van a decidir las tres primeras posiciones. Ahí van. Y aquí llega Eric Díaz con un tiempo de 1.45. Segunda posición, Miquel Urbieta, 1.47. Y en segunda posición, Hugo López.
con un tiempo de 1:45.96. Seguimos con serie 3 de 3, la serie del medallero en la calle 1, Julen Arregui, San Juan, calle 2, Adrián Castro, Delfis, calle 3, Marcos José, Madrid, Hospitalet, calle 4, Nikita, Imas, calle 5, Rubén Pérez, Top Ten Alicante, calle 6, Mario Rojas, Cadas, calle 7, Eric Pedrero, del Club Aquàtic Xaloc, y calle 8, Blai Ponce, Club Aquàtic Xaloc. Aquí todos salen con tiempos muy, muy, muy similares. 1:33, 1:35. Nikita sale con el mejor tiempo y le sigue Rubén Pérez del Club Natación Top Ten Alicante. Están preparando, mojando la monoaleta para no resbalar encima del pollete. O ya nos decían que ya estaban más acostumbrados a este pollete, que está muy, muy inclinado. Pero es bueno también esta inclinación, que les ayuda a hacer un salto más ágil. Ahí están estos chicos, intentando buscar buen tiempo todos. Récord en 1:26 de Luis López Cárcel. Están rodando los primeros 50 con 21:17, 21:32, 22. Vamos a ver. Fíjense cómo se van despegando los dos primeros. Qué velocidad que cogen estos chicos. Qué bonito el onaje de la piscina. Ahí va, sus primeros 100. 44:71, 45:03. 46:63. La tercera posición va a ser reñida. Y la primera y segunda también. A ver estos dos chicos, el sprint final. Ahí están Rubén y Nikita. A 1:10 los dos. Y ahí está la lucha para la primera posición. Segunda posición también la vamos a disfrutar. La mano izquierda de sus pantallas y la tercera nos queda detrás. Vamos a ver qué pasa. Aquí siempre. Y aquí está Nikita. Nikita al final se queda con el oro. 1:32.64, seguido por Rubén Pérez, 1:33. Y en tercer lugar, Marcos José Madrid. Marcos José Madrid, este nadador del Club Natación Hospitalet, consiguiendo la tercera posición. Pasamos a 200 superficie masculino junior, calle 1 de 3, en tercer lugar John Tellería, calle 4 Albert Casamitjana Xaloc y calle 5 Julen Fernández, Club Esportiu Mediterrani. Aquí tenemos a Mikel Usar, ¿lo digo bien, Mikel? Sí. ¿Sí? ¿El nombre? Los vascos me cuestan un poco. Felicidades, Mikel. Récord de España, 400 bi y 200 bialeta. Sí, la verdad que se ha currado desde la temporada pasada, que vimos, fui a Junior también, y vimos que estaba cerca el récord, se podía trabajar,
se ha trabajado esta temporada entera y al final que la siga la consigue y eso ha pasado. Felicidades, felicidades. ¿Te quedan más pruebas? Un 400 superficie que no espero mucho tampoco, saltaré un poco a calentar un poco para el relevo, que es la que nos interesa al equipo. Lo vemos posible, así que ahora hay que hacerlo bien. Ya vienes con tu estrategia entonces, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Y como tu compañera, ¿entrenas a diario? Sí, son todos los días laborales, a última hora ir allí, hora y media, dos, entrenar, volver a casa, cenar y dormir. Y el descanso también es importante, ¿verdad, sí, Miquel? Aquí vemos los compañeros de la serie 1 de 3, Albert Casamitjana encabezando esta prueba, Julen Fernández y John Tellería, serie, como hemos dicho, 1 de 3. Miquel, ¿cómo estás viendo esta prueba que están ahora estos chicos aquí nadando? La veo bien, pero yo veo que series más adelante va a estar bastante bonito. Más cañeras. He estado hablando con la gente que está en cámara de salida y están preparados bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿Monaleta, para ti qué tal? Pues la entreno poco, nado relevo sobre todo y son buenos tiempos casi sin entrenar, pero está bien. Bueno, corrijo. Gracias a Noemí, que siempre está atenta. Este chico no es vasco, es navarro. Me tenías que haber dicho algo. Bueno. Qué humilde. Muy bien, muy bien. Todo queda en casa. Bien, aquí hemos visto que Albert Casamitjana había quedado primero. Julen Fernández segundo y John Tellería tercero. Si me permites, canto esta. En la calle 1, Vadim Kozelev, San Juan. Calle 2, Borja Martínez, Babel Alicante. Calle 3, Julen Marcotegui, San Juan. Calle 4, Iker Sánchez, Ordizia. Calle 5, Joaquín Espinosa, top 10. Calle 6, Juan Pablo, del Club Esportivo Mediterrani. Calle 7, Aymar Moros, Tafalla. Y calle 8, Álvaro Marcos, top 10 Alicante. Aquí tienes compañero, ¿no? Sí. Aymar. ¿Cómo lo ves, Aymar? ¿Puede colocarse en la serie 3 de 3, en el medallero? No sé si medallero, pero defenderse yo creo que podrá. Lo hará, ¿verdad? Bueno, la actitud de todos estos chicos que estoy conociendo de Tafalla es brutal. ¿Te has sentido cómodo en esta piscina? Sí, ha sido. A ver, visibilidad se complica un poco eso, pero a nivel de nado y así ha estado bastante bien. Y ¿crees que es de las rápidas esta? Bueno, en tu caso no puedes decirme que no, ¿eh? Te vas con, de momento, con dos récords en vialetas. Sí. Pero no es el agua rápida, son tus piernas, ¿eh? Brazos y mentalidad. Sí, como vamos a ver, aquí gira Joaquín Espinosa con un tiempo de 44.85. Vadim Kozelev y Juan Pablo Pino. ¿También es el último año junior tuyo o es el primero? Yo soy cadete de segundo año todavía. ¿Qué me dices? Pues y ahí estás. Está haciendo los récords de cadete. El año que viene intentaré junior ya. He marcado la semana pasada en el cadete, marqué en el 200 vialetas también en piscina de 25. Y he hecho los de cadete en piscina de 50. El año que viene ya me tiraré por los junior. ¿En serio? ¿Esto qué es? ¿De verdad qué comes? ¿Qué te dan de comer? ¿Qué tenéis los de Navarra? Ah, se come bien en Navarra, se come bien. Sí, sí, nos queda claro, ¿eh? Siempre que venimos nos encanta. Aquí ha llegado el primero, ¿no? Ya, Joaquín Espinosa, Vadim Kozelev segundo y Juan Pablo Pino tercero. A ver, tu compañero Aymar ha terminado con un tiempo de 1.46. Velocista, lo que tiene. Sí, ha subido un poco, sí, ¿no? En estas pruebas. Bueno, la de 200 siempre nos dicen que son difíciles. Sí, ¿no? Que es una prueba difícil, ¿verdad? Tú en los 200 vialetas, ¿tienes estrategia? Estirarme marcando un ritmo en el primero. Al final, la salida te quita tiempo. Intento mantenerlo y el último apretar por lo que hay adelante. Muy bien. Serie 3 de 3 en la calle 1, Fernando Fernández Ordizia. Calle 2, Óscar Portero, Babel Alicante. Calle 3, Mohamed, top 10 Alicante. Calle 4, David Asín, Calas.
calle 5, Pol Vallès, Club Esportiu Mediterrani, calle 6, Unax Guerrero, San Juan, calle 7, Marcos Álvaro Calas y calle 8, Xavier Larraza, Ordizia. Mejor tiempo, David Asín, con 1 minuto 25 y el récord lo tiene él en 1 minuto 24.87. ¿Qué va a pasar aquí? No sé si podrá superarlo, pero este tío corre mucho. Este tío... Es del año 96, David Asín. Pero ahí se mantiene, no baja. Ahí está, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué tal les va. ¿Tú también tienes la costumbre de mojar la monoaleta antes de subir al pollete? Yo es que la uso poco, así que es mojarla y luego subirme directo. Lo hacéis para que no resbale, ¿verdad? Sí, resbale para quitar el jabón. Porque si no, puede salir mal eso. Claro. Así que este año has practicado mucho vialeta. Sí. ¿Tienes el mismo entrenador que Irati? Sí, Xavier Calvo. Aquí van. Vamos a ver espectáculo ahora, Miquel. Sí. Vamos a ver estos últimos 50 reñidos. O no, ¿eh? Igual hay alguien que se nos escapa, pero de momento ahí están. ¿Cómo los ves? No sé si llegarán a hacer el récord, pero van muy rápido. Han girado 42-37. Bastante buen pase. Eso... Qué reñido, ¿eh? Sí. Pol Vallès y David Asín, pegados. Vamos a ver qué pasa aquí. Fíjate, Pol Vallès. Ahí va. A intentar este oro. Aquí, después de un 200... El que tenga más técnica de monocogida es el que va a sacar más pitera. Fíjate. ¿Has visto qué ha hecho David Asín con el brazo? Sí, una abrazada. Acaba de hacer la abrazada y le ha dado ha avanzado tiempo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Primera posición para Pol Vallès, 1.28.69. David Asín, segunda posición, 1.28. Y Mohamed, 1.33.31. Muy bien, Pol Vallès, este nadador del Club Esportiu Mediterrani, que nos ha ofrecido este espectáculo final junto con David Asín. Y como ha dicho Miquel, la técnica, la estrategia, aquí han ganado. Seguimos con la prueba 41, 200 superficie junior femenino, en la calle 2 Isabel de Diego Cadas, calle 3 de Quiñe Carrión, Ordizia, calle 4 Nerea Tellería y Garondo, calle 5 Ángela Sarnago, Tafalla, calle 6 Lucía Alemán Veloz y calle 7 Daniela Perrino, Morelia. Mejor tiempo para Nerea y Ángela y Garondo y Tafalla. Ahí están. También tienes compañera aquí, ¿no? Ángela Sarnago. Sí. ¿Te están siguiendo desde casa? Sí, han venido aquí mis padres, luego tengo abuelos y familia por allá que siguen... Por el streaming. Siguen todo por streaming. Un saludo, ¿no? Sí, un saludo sí. A todos. Qué contentos tienen que estar. Sí. Con estos resultados. ¿Objetivo entrar en la selección española? Yo creo que el año que viene se podría optar a eso, sí. Veo que tienes seguidoras, ¿eh? Vienen aquí a saludarte. Tienen calor. Seguimos con estos 200 superficie. Serie 1 de 3.
van muy iguales. Sí. Al final, día de la jornada, unos 200 también se nos hacen largos, ¿eh? Sí. Ah, que 200 metros, quieras que no, pesan. Pesan. Y después de haber pasado dos noches fuera, si has dormido bien, descansar y así, a veces se hace más pesado todavía. ¿Lo tenéis cerca, el hotel? ¿Estáis cerca? Estamos, sí, no está muy lejos de aquí. ¿Vais andando o en autocar? Vamos en autobús. Bueno, no hemos ido porque teníamos las manos guardadas. Otro día la maleta también hemos metido. Claro. Andando está cerca, 10 minutos no llegará. Hoy ya os vais, supongo, ¿no? Por la terminada la jornada. Y vamos terminando, la jornada. Aquí ha llegado Ángela Sarnago, 2 minutos. Nerea Tellería, segunda posición, tercera posición para Isabel de Diego. Serie 2 de 3, calle 1, Jimena Machín, Morelia, calle 2, Isabel Lázaro Cadas, calle 3, Alejandra Muñoz, Delfis, calle 4, Aicea Izaguirre y Garondo, calle 5, Cristina Fernández Cadas, calle 6, Sara Goenaga y Garondo, calle 7, Irene Ruiz, Club Esportiu Mediterrani, y calle 8, Mia Mazapanta, Club també Esportiu Mediterrani. Todavía nos quedan unas cuantas series de 200 superficie y vamos a terminar 400 inversión. Aquí el mejor tiempo es 1.55, Miquel. ¿El récord lo hemos dicho? No, no lo he dicho. El récord junior, Patricia Andrés, 1.36 en Aix-en-Provence. 1.36. El mejor tiempo de aquí es 1.40 de la serie buena, que lo tiene Aroa Gómez, compañera del Tafalla. Vamos a ver si puede batir este récord también. Aroa antes ha hecho la prueba de 800, ¿no? Sí, Aroa lleva trabajando todo el año. Todos, ¿no? Veo, Tafalla. Sí, Tafalla, mucho trabajo, pero Aroa ha sido. Vio que tenía opciones a selección, trabajó mucho, se ha currado mucho la temporada y la verdad que. Le ha salido bien. Sí, se ha ganado, se lo ha ganado. Sois los que vais de blanco ahora mismo, ¿no? Ahí delante. Sí. ¿Y el entrenador es el chico de las gafas? Sí, el que va con la gorra también. Estuvieron en San Feliu el fin de semana pasado. Sí. Yo estuve también allí en San Feliu. Tú también, es verdad. Es verdad, es verdad, Miquel. A ser cadete, toca. ¿Los dos? Sí, salió bueno, bien. Cadete y buenos tiempos, sí. Con las mínimas para poder acceder a estos campeonatos. Sí. Ahí están preparadas. Bueno, a ver si me cuentas cómo ves la salida. Porque también es importante cómo os tiráis. Sí. Oh. Los puñetes son buenos para la salida, me han gustado, pero. Hay veces que he visto que la gente se resbala mucho en este poquete. Está muy inclinado. Está bastante alto. Un compañero me decía que prefiere, si ve que resbala, caerse hacia adelante. Porque en esta piscina hemos visto gente que se cae hacia atrás. Sí, en San Feliu también ha pasado. Aroa el año pasado le pasó. En el cadete también pasó. ¿De caerse hacia atrás? Caerse hacia atrás, intentando subir al poquete. Wow. Es top ten, estas chicas son del top ten, no son de tu equipo. Top ten y San Juan. Amistades, ¿no? Sí. Lo que se consigue
cuando estás aquí. Ya, el San Juan. Bueno, me comentas esta salida, a ver cómo la ves. Buena salida, la verdad. Y apneas, apneas largas, que hace falta para un 200 salir bien, intentar coger un poco de ventaja, porque se puede complicar mucho el final. Vale. Y las vueltas, ¿no? El viraje también es importante. Sí. Tienes mucho éxito, ¿eh, Miquel? Bueno. Bueno, bueno, estas chicas están aquí, que no se mueven. San Juan, al final, en el agua, mayores rivales, son los rivales de Navarra, luego fuera hay buena amistad, pero en el agua, a muerte contra ellos. Claro que sí. Esta es la actitud. A ver, estas chicas en estos 200 superficie. Todas ellas de los años 2008, 2006 y 2007. Si te parece, Miquel, me acompañas a ver a tu compañera Aroa. Sí, y después sí. Daremos paso al equipo del Caras, que también obtuvo con los relevos récord de España cadete. Sí, el relevo también, nos llevamos bien con ellos desde el año pasado, ese relevo. Son majos, ese relevo, nadamos contra ellos y así tuvo buena amistad también con los del Caras. Qué bueno, esto es lo bueno que tienen el deporte. Fíjate qué despegada que va, ¿eh? La primera. Qué diferencia, ¿eh? Salían con tiempos muy similares y al final, fíjate. Sí, hay distancia, pero sí, el medallero todavía está lejos, te diría yo. A ver, 1'52, sí. Sí, 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 del medallero, sí. Segunda posición, Isabel Lázaro. No, disculpen, segunda posición Cristina Fernández, Isabel Lázaro, tercera posición. Aquí ven los resultados en pantalla y seguimos serie de 3 de 3 en la calle 1, Anastasia. Club Natación Babel Alicante, calle 2, Sara Martínez. Club Natación Babel, calle 3, Nora Reyes, Club Esportiu Mediterrani, calle 4, Aroa Gómez. Club Natación Tafalla, calle 5, Marina Vidal. Babel, calle 6, June Arriadu, San Juan, calle 7, Cristina Naval, San Juan, y calle 8, Laura Caballero. ¿Lo digo correcto este? Arriadu. Se diría más Arriazu. Arriazu, más tal cual. Venga. A ver si se me queda. Arriazu. El mejor tiempo, 1'40. Aroa Gómez, lo hemos comentado antes. Y le siguen Marina Vidal y Nora Reyes. ¿Cómo has visto el salto de tu compañera? ¿Te has fijado? El salto, bueno, tampoco en un 200 influye para sacar un poco de ventaja, pero no es lo determinante. No es tan importante. El tema es poder aguantar. Vale. Sara Martínez, Nora, Aroa. De momento en las primeras posiciones se han tirado al agua con la actitud de que están en la serie del medallero a luchar para estas tres primeras posiciones. Aroa. Aroa ya va por delante, fíjate. Les ha dejado avanzar los primeros 50 y aquí ya se ha terminado, ¿eh? Sí, porque esta prueba también tiene que ver con el fondo, que Aroa tiene mucho, nada pruebas de fondo, y es rápida y tiene buen aguante. Qué bonito que tiene el nado, ¿eh? Sí, muy trabajado. Sí. Vamos a ver, Marina Vidal, segunda posición, Nora Reyes, tercera posición. A ver si pueden aguantar estas chicas, estas posiciones.
Ojito con el carril. Están todas estas primeras muy, muy igualado. Ahí llega Aroa Gómez. 1.42. Ha subido un poquitín. Sí, segunda pero después posición, de toda la carga del fin de semana, al final cuesta. Está muy bien. Segunda posición, Marina Vidal, 1.44. Y tercera posición para Nora Reyes, 1.45. El bronce que se queda para el Club Esportiu Mediterrani. Pues muchas gracias. Sí, voy a felicitarle a Aroa. Claro, yo dejo con el relevo del Cadas. Espero que esta tarde te vaya muy, muy bien. Sí, gracias. Sigue así. Un gusto hablar contigo. Y si me lo permites, si no te importa avisar a los compañeros que tienes aquí del Cadas. Perfecto. Venga, genial. Venga. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Miquel. Y suerte. Seguimos, ya tenemos las chicas senior de esta prueba, 200 femenino, en la calle 2, Garatzi Goenaga y Garondo, en la calle 3, Valentina Varas, Ordizia, en la calle 4, Lucía Gadea, Totten Alicante, calle 5, Ainara, San Juan, calle 6, Andrea Muñoz, Cadas. Vamos a ver qué tal esta prueba para estas chicas de 200 superficie senior, que el récord está, lo tiene Irati Lacunza. 1:33.09. Bien, aquí acaban de entrar los chicos del Cadas, el equipo de relevo que ayer consiguió récord de España. No os conozco, tenéis que presentaros. ¿Con quién hablo? Sí, pues estás hablando con Mario Rojas, nadador del Club Cadas. Ajá. Sí, ayer batimos el récord de 4x200 superficie, categoría cadete, en piscina larga, que llegaba sin batirse desde el 2006, nada menos. Muy bien, ¿no? Sí, contentos, porque yo creo que va a ser un récord que se va a batir, que sea difícil de batir. Son alto, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque este lleva desde el 2006 sin batirse y pues esperemos que siga una temporada larga. Qué bien, qué bien. ¿Qué iba a decir? Tus pruebas, porque tu nombre lo he dicho varias veces, ¿cómo han ido? Bueno, pues este campeonato no me está yendo tan bien como el de la semana pasada de San Feliu. Estoy subiendo bastante el tiempo. Y aquí me sonaba tu nombre. Bueno, también sois cadetes, sí. Entonces, ¿no? ¿Todos? Bueno, en el 800 he conseguido bronce, pero he subido tiempo también, he subido bastante tiempo. Bueno, pero eres para ser junior, todavía te queda el año que viene, ¿no? Entiendo. Sí. Estás empezando en junior, categoría que seguro que va a salir súper bien. El Cadas, ¿cómo entrenáis? Pues entrenamos en el Foso de Bomberos de Zaragoza. Uh-huh. Es una piscina que es complicado nadar tanta gente porque se genera muchísima ola y tiene su dificultad. Pues para campeonatos de el autonómico y el junior senior, que son en piscina de 50, lo tenemos difícil porque no entrenamos en piscina de 50 más que la última semana. Claro. Y es en una de las instalaciones que el agua está congelada y no se puede casi nadar. Caray, por eso sois tan rápidos. Voláis. Si me permites, voy a leer la serie de las compañeras de 200 superficies senior. En la anterior ha ganado Andrea Muñoz en primera posición y en segunda posición Lucía Gadea. Serie 2 de 3, en la calle 1, Uxue, Tafalla, calle 2, Marta Rosa, Hospitalet, calle 3, Andrea Latorre, Elche, calle 4, Nerea Valle Vallés, calle 5, Alea, Rubio de Cadas, compañera, ¿no? Sí, compañera. Calle 6, Carlota Álvarez, Topten Alicante, calle 7, Leire Velasco, San Juan y calle 8, Nora Sarasola y Garondo. Yeah.
os tirasteis como junior. Entiendo que no había equipo junior entonces en este campeonato. Sí que tenemos un nadador junior, se llama Cristian, tiene buen nivel, en principio lo iba a nadar él, pero estuvimos mirando así de chiripa cómo estaban los récords de España de piscina de 50 cadetes y vimos que este récord pues era fácil de batir. Claro, y es oficial, Sí. Al ser que... Y entonces se lo llamamos al entrenador y el entrenador pues le parece una oportunidad única para batirlo y dijo, venga, pues vamos a ganarlo. Os dio la oportunidad. Nos dio la oportunidad. ¿Qué compañeros formaban parte de este equipo? Pues en primera posta estaba yo, el segundo en tirarse era Marcos Núñez, el tercero Álvaro, que ahora no puedo hablar porque van a dar el 400 de escafandra, y en última posta estaba Iker Domingo. ¿Por qué escogisteis esta estrategia? Pues lo que decía el entrenador, más o menos. Lo decide él, entonces. Sí. Yo me tiré primero para a ver a cuánto estábamos del récord individual, que al final me quedé lejos, porque me está saliendo bastante mal todas las pruebas. No, hombre, no. Pero, estás bueno. Aquí sentado con un récord de España en equipo, ¿sí o no? Sí. En San Feliu fue espléndido. Sí, en San Feliu la verdad que las pruebas salieron bastante bien. Genial salieron. Su nombre lo canté muchas veces. Cada vez en San Feliu... Dicho así vulgar, lo petó. Sí, eso es bastante, ¿sí o no? Campeonato. Y también tengo que decir que los papás os siguieron. Estuvieron sí. En todo momento animando. En este campeonato no oigo los papás de Caras. Me cuesta más. La verdad que en San Feliu ha sido la piscina que más he visto animar en toda mi vida que llevo en competiciones. A mí me lo dices, y al compañero Pedro. Que el bombo nos quedó la bueno, y los papás con mucha energía, sí, apoyando siempre. Pues esto está muy muy bien, si te parece dejamos paso a algún compañero tuyo. ¿Quieres saludar, ya que estás aquí aprovechando? Vale, pues mando un fuerte saludo a toda mi familia, a Cristian, que no pudo nada desde luego para dejarnos a nosotros el récord, a Fernando también, a mis compañeros de récord, y mención especial sobre todo a Fernando, que es mi entrenador, que sin él esto no sería nada posible, es un figura, y también gracias a Dani, que siempre nos está apoyando en todo. Genial, y hasta el día. Genial, encantada de conocerte personalmente. Igualmente, muchas gracias. A ti. Y ahora ya tenemos, ahora ya está en piscina la serie 3 de 3 en la calle 1, Malena Rivera, Club Esportivo Mediterrani, calle 2, Lorena Echavarría, Tafalla, calle 3, Clara López, Villafañe, Club San Juan, Mireia Vallés, Club Esportivo Mediterrani, calle 5, Ainhoa Garmendia, Ordizia, calle 6, Irache Garmendia, Ordizia, calle 7, Lourdes Oliver, Babel, calle 8, Silvia Casa Mitjana, del Club Aquàtic Xaloc, serie 3 de 3, serie del medallero. Ahí están estas chicas. Mejor tiempo, Mireia Vallés, del Club Esportiu Mediterrani, con un tiempo de 1.39. Vamos a ver. Aquí ya se está desbancando bien. Mireia Vallés del Club Esportiu Mediterrani, que salía con el mejor tiempo, ha salido con la actitud necesaria para defender esta prueba. Vamos a ver, aquí está, que aguante este ritmo, que quedan los últimos 100. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, Mireia Vallés, 1.41. En primera posición y campeona de España. En segundo lugar, Clara López, 1.44. Y en tercer lugar, Irache Garmendia, 1.44.
Bien, saludo aquí otro compañero de este equipo de relevo de Cadas. Hola, buenos días. Buenas, yo soy Iker Domingo del nadador del Club Cadas y pues eso. Muy bien. Te tiraste en la posición número... Salí cuarto en el relevo. Yo el finalicé. Último, muy bien. Cerraste tú el relevo. Sí. Era el objetivo, ¿no? Como ha dicho tu compañero, ir a buscar este récord. Sí, teníamos dos posibilidades en la mesa, que era intentar la medalla del tercer puesto y lucharla, y otro era el récord. Y pues al final el entrenador y nos, con nuestra ayuda, decidimos tirarnos a por el récord. Vamos, nos comentan que ahora empieza el 400 inversión. Pues hay un compañero... del Cadas, Álvaro Moya. Si me permites voy a cantarla, ¿vale? Sí. Calle 1, Xuacu, Galvis, Babel. Calle 2, Aitor Carnesta, Falla. Calle 3, Rubén Pérez, Topten Alicante. Calle 4, Izan Díaz, Club Esportiu Mediterrani. Calle 5, Hugo López, Topten Alicante. Calle 6, Javier López, San Juan. Calle 7, Uriol Herrera, Chaloc. Y en la calle 8, Álvaro Moya, Cadas. Sí. Compañero vuestro. 400 inversión, ¿lo practicáis en piscina? Pues la prueba que menos. Yo no la practico, pues no es mi modalidad. Ellos la practican haciendo series con las botellas, diferentes ritmos, a diferentes longitudes, ya no sé cuánto hacen. Y pues. Pero, ¿piensas que el 400 inversión en tu equipo lo practicáis una vez por semana o no? No es una modalidad que se practique... con esta frecuencia. La empiezan a practicar más a cara del campeonato de España. Vale. O cada campeonato que haya. Vale, antes de los campeonatos empiezan con las, sí, con los entrenamientos. Mira, aquí vemos que Hugo López lidera, segundo Izan y en tercera posición Rubén, pero solo son los primeros 50. Muchos metros. Quedan metros por delante, ¿verdad? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves a tu compañero? Bueno, pues Álvaro es un muy buen nadador. Y a ver si ahora aguanta el ritmo que lleva, se hace muy buen tiempo y se mete bien en la, pues, y se mete en una buena serie. Vamos a ver. Es que el 400 inversión no todo el mundo escoge esta prueba, tiene su, es compleja, Es dura. Y no depende de ti. No. Del equipo. Ayer lo vimos con compañeros del Club Aquatic Chaloc. Sí. Que las botellas les fallaron. Mucho, sí. Sí. Nosotros, a nosotros nos fueron todas bien. No. Es importante revisarlas. Bueno, si te fijas, van siguiendo el mismo ritmo que han salido. Se van despegando, ¿eh? Primero, segundo, sí, y tercero. Muy desiguales, ¿no encuentras? Que sí. No están nadando, no, por igual. Pensaba que iban a ir más igual. Por los tiempos, ¿verdad? Tampoco los he visto. Bueno, Izan salía con un tiempo de 3.36. Bueno, solo hay una serie, sí. Claro. Sí, por eso te digo, ¿no? Bueno, sí, de 3.36 a 4.24, 4.32 sí que hay casi una diferencia. Un es un minuto, ¿eh? De aquí esta diferencia dentro del agua. Aquí encontramos juniors, sí, de primer año y de cadetes. Segundo y algún cadete. Álvaro, ¿no? Sí. El chico que estaba con vosotros en el relevo. Salió tercero, sí. Y está en la primera serie del 400 inversión, ¿eh? Ahí estáis, sí, señor. También nadó el 100. ¿El 100 inversión? ¿Y qué tal, sí, le fue? Bien. ¿Sí? Son 400, ahora estaba acostumbrada con los 200 y ahí va contando más rápido. Ahora es más fácil contar en esta piscina. Sí. ¿Te has sentido cómodo tú en esta piscina, nadando? Bueno, el hecho de no haber podido entrenar mucho en las piscinas de 50 es un poco incómodo, claro, pero... Pero seguro que vuestro entrenador tiene la estrategia, ¿no?, de daros siempre la fuerza en piscina de 25 para poder resolver bien las piscinas de 50. Siempre. ¿Dónde tenéis que ir a nadar si queréis una piscina de 50? Pues en una parte de Zaragoza, un barrio llamado Torrero.
y ajá, tiene una piscina que está en el exterior y está muy fría. ¡Ostras! Pero nos pasa un poco a todos los equipos, ¿eh? No podemos disfrutar mucho de piscinas de 50, son pocos. Mira, aquí llega Hugo López Carrillo, 3'34", ha bajado, tenía 3'42". Segunda posición, Izan Díaz, 3'35". Y la tercera posición, falta por darnos la información. No ha llegado todavía. Y ahí está. Aitor Carnés, también compañero, ¿no? Ah, no, no, vosotros no sois Cadas. Era de Miquel, Tafalla, que antes me lo ha comentado, que tenía un compañero. Sí, un rival mío. ¿Sí? En el 400 y en el 200 vi. Entonces tú también eres de Vialetas. En esas pruebas sí. ¿Y la mono? En la apnea y en el 50 super. ¿Esta tarde te toca nadar? La apnea. De 50. Sí. Seguimos con el 400 inversión, esta vez es senior, sí, los chicos senior. Encontramos la calle 3, José Miguel Iniesta, sevillano, Top Ten Alicante, calle 4, Joan Muñoz, Club Esportivo Mediterráneo, en la calle 5, Pedro Óscar Portero, Club Natación Babel, mejor tiempo 4'08 y Josu Sarasola tiene el récord 2'58, por Dios, 400 inversión. Inmersión. Gracias. Se están preparando. Si te parece, entrevistamos al otro compañero porque se nos van a terminar las series, no poder entrevistaros a todos. ¿Me lo permites? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Marcos Núñez. ¿Puedo decirle? Ahí puedes, por favor. Solo agradecerle mucho al entrenador y a todos mis compañeros el apoyo y a mis padres. ¿Están aquí? Sí, en la grada. Vaya, no los he oído esta vez. Después los saludo. Genial, muchas gracias, ¿eh? Adiós. Y están a punto de tirarse estos tres chicos, José, Juan y Pedro. Salida para estos 400 metros inversión y aquí tenemos el tercer compañero de Cadas. Felicidades por este récord que conseguisteis ayer. ¿Te llamas? Marcos Núñez. Marcos, ¿qué nos cuentas? ¿Sensaciones? Pues nada, bastante contento por haber batido un récord de España, como ha dicho mi compañero, que no se superaba desde el 2006, y bastante contento, la verdad. Qué bien, qué bien. ¿Te tiraste en la posición número? Número 2. Bien. ¿Eres, a ti te gusta más bifin, monoaleta, o también eres bifinista con tus compañeros? Pues depende, soy más velocista, entonces suelo variar entre monoaleta y bialetas. Ajá. Y eso, suelo ser más velocista, sí. ¿Y este campeonato cómo te ha ido a nivel individual? A nivel individual creo que podría haber ido un poco mejor. Algunas pruebas... Pero también que... eres cadete, entiendo, entonces. Sí, somos cadetes y hemos dado ahora con los junior. Y bueno, creo que son cosas que hay que mejorar. Uh-huh. Fallos que has visto y para el año que viene hay que mejorarlos y hacerlo mucho mejor. Claro, aquí tenéis la oportunidad, ¿no?, también de estar en un campeonato, claro, de una categoría más alta, de ver los errores, poder corregirlos. Sí. Y empezar la categoría ya, claro, al 100%, ¿no? Todo ahora ya que ya he visto mis fallos mucho mejor, espero que la próxima categoría los mejoraré bastante. ¿También entrenas, entiendo, como tus compañeros cada sí día? ¿O sí, no? Cada día en la piscina de 25. Uh-huh. ¿Qué hacéis? ¿Hora, hora y media, dos? Cuando entrenamos en el siglo XXI hacemos 45 minutos. Y luego en bomberos sobre una hora y diez. ¿Tenéis problemas para tener piscinas o no? No, no solemos, no. Lo tenéis no bien, no es que sí encuentro que hay nos clubs que lo tienen más difícil, ¿no?, para poder sí conseguir piscinas. Nos dividimos normalmente mayores a una piscina
y es decir, infantiles y cadetes en una y junior y senior en otra. Ajá. Aquí vemos que hay un descalificado, Pedro Óscar, seguramente la botella le ha jugado una mala pasada. Escafandra, ¿lo has probado? Sí, he nadado el 100 escafandra. ¿Ha ido bien? Sí, bueno. Podría haber ido mejor, como he dicho antes. Son fallos que al fin y al cabo tengo que mejorar. Ya sé qué fallos son, entonces de aquí, a partir de aquí ya... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en los 100? En los 100, pues podría haber ido un poco más colocado con la botella. Ajá. Y en el 50 ya pinché. Entonces, trabajar más la resistencia para hacer una llegada mucho mejor. ¿En San Feliu nadaste? Sí. ¿Inversión? Sí, también, el 100 escafandra. Vale. Es que me acuerdo que comentábamos que bajabais muy abajo de la piscina, hacíais los virajes y se os iba la botella hacia abajo y sí, conseguir otra vez subirla. Suele pasar, si das muy alto el volteo, claro, suele irte para abajo, entonces tocas el suelo y ahí ya, claro, al principio, pierdes tiempo. Al principio, cuando empezáis con esta modalidad, cuesta el dominio de la botella. Sí, 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 yo creo que te tienes que acostumbrar un poco. Yo te felicito porque creo que es de las pruebas más difíciles que hay, porque no depende de ti, también llevas... Pues una botella, el regulador... Claro, hay que llevarlo bien puesto todo y todo y bien comprobado para que no falle. No falle bueno, nada. Como hemos visto ahora en alguno que ha competido, que ha habido algún fallo de botella. Sí, sí, lo que te comentaba antes, Club Aquatic Xaloc, todos los nadadores les falló la botella ayer en los 100. Claro, entonces y eso chicas, hay que... Chicas y chicos que tenían posiciones para hacer medalla. Hay que llevarlo bien controlado, que luego te puede fallar también, pero mejor es llevarlo todo controlado, la botella bien llena... Y todo listo para poder nadarlo bien. Aquí vemos José Miguel Iniesta en primera posición. Fijaros los tiempos del primero y el segundo. ¿Te das cuenta? 4-0-6 iguales. Qué bonito. Estos son batallas buenas dentro del agua. Esto sí que es chulo de ver. Sí, vamos por la segunda serie 2 de 3, calle 2, Ion Bermejo, Ordicia, calle 3, Marcos Moya, compañero. Sí, compañero nuestro. De Cadas, calle 4, Unai Eraso y Garondo, calle 5, Antonio Reus, Monkey Finch, calle 6, Alexander Babel y calle 7, Eric Marco, veloz. Tu compañero sale con un tiempo de 3.38, está entre los tres primeros mejores tiempos. Va a luchar ahí por la medalla. ¿Sí? ¿Va a intentar meterse en el medallero? Claro, todos intentamos ahí, lo damos todo para intentarnos meter ahí en las últimas series. Esta es la actitud. Yo tengo que charlar un poco con tu entrenador, porque yo necesito que también me des estas vitaminas. Qué bien, qué buen trabajo. Le quiero dar las gracias también al entrenador, a los entrenadores por el trabajo que han hecho, que no podría ser esto así posible sin ellos. Y eso, que muchísimas gracias. Caray. Adiós. Espero que tu entrenador se mire... el streaming cuando llegue y os oiga, porque la verdad, felicidades a estos entrenadores del CADAS, que todos los nadadores los felicitan por el trabajo hecho. A los nadadores también. Claro que sí. De los mayores que nos ha ayudado equipo. Con todo. Sois equipo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver ahora, ya hemos cantado la serie, vamos a ver qué tal les va a estos chicos. Vamos a ver a Marcos. Bueno, y tenéis a Dani, el Lama. A Dani, también, un fiera. Dani, ya de siempre. También, a luchar, sí. Vamos ahí. ¿Los ves bien? Sí, los veo bien. La colocación, el nado. Sí. Girada. Qué suerte tenemos de poderlo ver, con las cámaras, el subacuático. También podemos aprender de ellos, los pequeños, viendo su nado. Las posiciones, ¿no? El año pasado tuve el placer de transmitir con Iván Alonso, entrenador, seleccionador, y me comentaba siempre que la botella... Normalmente cuando empezáis vais con los brazos rígidos y que lo bueno es poder ir con el brazo
que también baile dentro del mismo nado, porque sí, la rigidez hace que la botella os cargue mucho. Sí, y aparte en un 400 que como pesa más la botella... Claro, que se va para abajo. Claro. Entonces si vas, tienes la sensación que si vas rígido, ¿no?, vas a poder aguantarla más, en cambio, no. Sí. Cuando más... Más suelto vayas. Más flexibilidad en el brazo, sí, ¿no?, mejor vas a poder danzar. Exacto. Porque al final sois delfines dentro del agua, ¿eh? Sí. ¿Vas a nadar relemo esta tarde? No, lo nadé ayer, bueno, el del récord, 4x200, y yo ya he acabado mis pruebas. Y bueno, ahora animar a tope y a desear suerte a todos y al club. Muy bien. Pues nada, si te parece, ya estamos terminando esta mañana. Nos queda una serie. Si quieres, puedes quedarte aquí para ver a Daniel Lama, si te apetece. Vale. Así lo seguimos todos. Vale. Mucha calor. Sí. ¿No? Os vais hidratando, ¿no? Supongo. Sí. Porque esta tarde os va a dar el sol, sí, y hoy hace más calor que ayer, ¿eh? Sí. Hoy hace más calor. Sí. ¿Podéis ir a comer al hotel? No, comemos... Comemos aquí en un restaurante al lado. Ah, muy bien. Sí. Pues mira, si te parece, le dejamos a tu compañero que ha llegado ya, vale, a su prueba. Sí, y perfecto. Así nos miramos. Bueno, encantada de conocerte. Igualmente. Tu nombre ya lo había cantado, pero os pongo cara a todos. Genial, seguid así, ¿eh? Sí, a tope. Todo está por llegar ya todavía. Animar. Claro, sí, que sí. Felicidades. Muchas gracias. A ti. ¿Quieres decir algo a alguien que te esté viendo? Sí, un saludo a toda mi familia y desear mucha suerte al club y nosotros ya ahora animar y a darlo todo para luchar por el podio. Claro que sí, muy bien. Muchas gracias. Encantada, gracias a ti. Vamos viendo esta serie. A ver, van girando. Y aquí han llegado Antonio Reus, 3.18, Unai Eraso, 3.19. Falta por llegar la tercera posición. Son unos tiempos altos para colocarse en la serie 3 de 3. Y saludamos al cuarto chico que acaba de nadar. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te llamas? Álvaro Moya. Álvaro, ¿cómo han ido los 400? Bueno, han ido mal. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Bueno, es una prueba muy compleja, ¿eh? Lo comentábamos, sí, con tus compañeros. Felicidades. Muchas gracias. El relevo de ayer, este oro y récord, sí, récord de España. Mira, si me permites, canto la serie, que tienes un compañero que sale en la primera posición y en mejor tiempo, ¿sí? Daniel Lama. Eso. ¿Sí? Calle 1, John Hernández, San Juan. Calle 2, Josu Goya, Ordizia. Calle 3, Enrique Chalader, Monkey Fins. Calle 4, Daniel Lama, Cadas. Calle 5, Josu Sarasola, Ordizia. Calle 6, Aitor López, Top 10 Alicante. Calle 7, Alejandro Sáez, Top 10. Y calle 8, Carlos Rivera, Casalins, Club Esportiu Mediterrani. Con esta prueba finalizamos las pruebas de mañana, de la mañana, y nos volveremos a encontrar a las 5 de la tarde con las primeras pruebas de femenino 50 MEA. Seguimos hablando con este chico del Cadas, que bueno, es que lo tenemos un poco cansado. Veo que todavía vas con el fast puesto, no te hemos dejado quitar el fast. Ahora te haré preguntas. Vamos a mirar qué tal se tiran. ¿Y tú cómo lo ves? Hombre, eres cadete, vas aprendiendo de ellos, ¿no? Sí, supongo. Sí. Siempre está bien venir a campeonatos con más nivel que el tuyo, ya se aprendes. Claro. ¿Corriges los errores? ¿En San Feliu te fue bien? Sí, en esa sí. En esa sí, ¿eh? Bueno. No hace falta exigir aquí en este campeonato de junior a cadetes. Si tenéis la suerte de colgar medalla, está súper bien, pero sí, se tiene que defender el que toca, ¿no? Que es el Eso de cadete. Es. Todo va llegando. Bueno, sí. Fíjate que al final tenemos aquí nadadores como Carlos Rivera, que se va a Colombia, pero ya tiene un
20. Ya, ya, claro. todo va llegando. Aquí los tenemos. Han hecho la salida. ¿Te has fijado? Que han volado bien. Claro, supongo que la de 400 pesa mucho más que la. Bueno, supongo, no está claro que pesa más que la de 100. Sí, hay una diferencia de peso también. Es importante. Sí, sí. Sobre todo, bueno, para mí el salto es mucho más diferente. En la de 100 me agarro y en la de 400, como no importa tanto el salto y pesa más, me dejo, bueno, empujo la botella y ya con ella voy. Vale, te tiras detrás de la botella entonces, sí, ¿no? Vamos. Literal. Muy bien. ¿Has practicado? Sí, sí. ¿Sí? ¿Pero lo has hecho ahora al final de estos días o no, durante...? No, no. Lo vas haciendo. Sí, eso es. Te ha tocado el sol, ¿eh? ¿Sabes que te ha quedado la forma de las gafas? Sí. Ahora te estaba mirando y digo, wow. Porque ayer hacíamos broma que en los 1500 los chicos salieron morenos, de espalda todos. Y ahora te veo. Vamos a ver estas posiciones. Daniel Lama en segunda posición, Eric Jalabert y Josu Sarasola. Ahí están. Bueno, fíjate que va solo. Josu Sarasola. Josu salía con el cuarto mejor tiempo, ¿eh? Se ha tirado a ganar. Sí. Los otros van muy pegados detrás. Supongo que nadar también en el carril 8 no ha ayudado. Bueno, sí, a ver, siempre está mejor nadar en calles centrales, pero... Pero bueno. ¿Los ves a los compañeros de la izquierda? Cuando vas nadando... Sí. Por debajo, ¿te has podido fijar si llevabas compañeros delante o no? ¿Tú vas concentrado? A ver, en pruebas largas yo siempre intento ir con mi, bueno, con mi velocidad y todo. Me siento más cómodo y, a ver, no suelo seguir ritmos, pero en las únicas pruebas que miro a ver es en un 100 o en un 200 para ir a la misma velocidad del otro. Si va por delante mía, uh-huh. Y así ir recortándole. Vale. ¿Estrategias? Sí. Wow. Es acá ya una piscina. No sé si te lo he preguntado, si te quedan pruebas para esta tarde, para nadar, tú ya has terminado. Bueno, me queda todavía el 400 superficie, así que ese voy a ver si arreglo lo de esta mañana. Claro que sí. ¿Y ha llegado? Josu Sarasola. Aquí lo tenemos. Josu Sarasola en primera posición, 2.59. Daniel Lama, segunda posición, 3.18. Y Enric Jalabert, 3.18. ¿Qué te parece si nos despedimos? ¿Quieres saludar a alguien, agradecer algo a alguien? Hombre, bueno, aparte de mis amigos y mi familia que siempre me han ayudado y me han apoyado. A los entrenadores y a los compañeros, que todos los errores que tenemos siempre lo intentamos corregir unos a otros y al final así es como se sale adelante. Felicidades, felicidades. Y nada, te vemos esta tarde en estos 400 sub. Y a los espectadores, volvemos esta tarde a las 5. Muchas gracias.
¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.